They use that theme, Cuba and the world. But I have to tell you that we thought of that theme here, the Cuba project, before the Pope and before the Cubans. So we have been dealing with that issue of Cuba and the world. And the idea is that Cuba's transformation dynamics, whatever label one wants to use, are shaped by, decisively shaped by, the external sector. So the whole the issue of the relationship is critical. I think many of the things that were said today confirm or tend to confirm that assessment. And I think what we are about to hear will confirm the assessment further. We will have two presentations of Tony Romero, who is at the University of Havana at the CA, Centro de Investigación de la Economía Internacional. We'll talk about the international reinsertion of Cuba, changes and prospects. Since we're a bit late, Tony, we'll ask you and all panelists to only use 15 minutes. Oh. Because we still have some mileage ahead of us. And then we'll have Professor Carlos Alzuaray, who will discuss Cuban diplomatic policy after 2008. I mean, I don't think there's an open debate. I have not seen a panel with the discussion, the history of the Cuban diplomatic corps since 1959 in a very open way. And we look forward to your account of that history. You were part of this as an ambassador to Europe and in other roles, and he's a professor, and so he knows a lot about this process. You don't. And then we will have... I make educated guesses. You make educated, it's more than that. Yeah. And then we'll have the topic that is very important, which governs, regulates Cuba's relations with the rest of the world, as well as internal, the whole discussion of Cuban internal prices, which is the dualidad monetaria, the dual currency debate, and it's a very difficult problem to solve. Personally, I'm not terribly optimistic that it can be accomplished within 18 months, as it was announced. But we have two experts, Augusto Latorre from he's a Syrian economist for Latin America for the World Bank, and he knows a lot about framing those issues in a comparative perspective. And then we have Pavel Vidal, who has been here with us many times. We hope that he continues to come back. He will discuss also this issue of the peso cubano, cambio oficial, la devaluación, costos y beneficios. So, Tony, shall we start with you? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Mauricio Fon y a todos ustedes. A Mauricio por la invitación y a todos ustedes por estar hoy aquí participando en este importante coloquio sobre la realidad económica, y no solamente económica, sino también institucional de Cuba. Como había dicho Mauricio, yo voy a referir muy rápidamente a algunos aspectos vinculados con el sector externo de la economía cubana, con el proceso de reinserción económica internacional que ha tenido lugar en nuestro país en los últimos años, destacando fundamentalmente cuáles son algunas características que tipifican ese sector externo de la economía cubana, resaltando qué cambios se han producido y al final también destacando cuáles son los retos, los desafíos que tiene ese sector externo de la economía cubana. En primer lugar, y a modo de introducción general, yo diría, y creo que fue el profesor Ricardo Torres el que por la mañana hacía referencia a ciertas visiones analíticas acerca de la economía en términos generales y en particular de la economía cubana, yo también soy de los que creo que cualquier análisis que se haga sobre el sector externo de Cuba, sobre el comercio exterior de bienes y servicios, sobre las finanzas externas, tiene que tener en cuenta que en última instancia ellos son reflejo y no causa esencial de factores determinantes que están asociados a la configuración y a los problemas estructurales que tiene el sistema productivo y en general el sistema económico cubano. El contenido de mi presentación voy a pasar rápidamente por el primero, porque el primero es, en términos generales, una visión acerca de cuál es el marco en que
haríamos el análisis del sector externo. Yo presento cuáles son algunos de los desarrollos recientes y el proceso de actualización del modelo económico. Segundo lugar, ya entrando en materia, me dedicaré al análisis del sector externo de la economía cubana y su rol en el proceso de reproducción económica de Cuba. En tercer lugar, ¿cuáles son los problemas más importantes? No están todos listados, pero algunos de los problemas más importantes del sector externo de Cuba. Y por último, señalo algunos elementos en términos de propuestas de política que forman parte de las discusiones que tenemos en Cuba hoy día acerca de cómo empezar a interactuar desde el punto de vista de la política económica y no solamente desde el punto de vista de la política económica, sino de determinadas decisiones políticas para mejorar la articulación de la economía cubana con la economía internacional. Bueno, inicio con una reflexión muy general, y es que yo pienso que todo análisis que se haga de la economía cubana en años recientes tiene que considerar que la dinámica económica, la evolución de la economía cubana en los últimos años ha estado impactada por múltiples procesos. El primero que yo quería destacar, indudablemente, la economía cubana, y no solamente la economía cubana, casi todas las economías del mundo han recibido en estos años los impactos negativos de la crisis económica internacional, lo cual es importante tener en cuenta porque hasta cierto punto implica que cuando se analice el proceso de cambio en Cuba hoy día, tiene que reconocerse que este proceso de transformación complejo, contradictorio, con marchas y contramarchas, se da además en un contexto internacional bastante adverso. El segundo, también Cuba en estos años, a partir del año 2008, ha sido impactada por importantes efectos negativos derivados de procesos naturales, por decirlo de alguna forma, pero también como resultado de los impactos negativos del cambio climático, en particular varios huracanes, sobre todo en el año 2008-2009, pero también el año pasado, en diciembre, octubre del 2012, y también por sequías que tuvieron afectaciones importantes, tanto en términos de afectaciones para el sector agrícola cubano, pero también importantes afectaciones para la infraestructura física del país. Y en tercer lugar, todo análisis de la economía cubana en años recientes tiene, por supuesto, que tomar en cuenta que estamos en medio de un proceso de transformación en los mecanismos de gestión, en la política económica, en la institucionalidad misma de la economía y de la sociedad cubana. En el más largo plazo, yo creo que también hay que reconocer que ya, saliendo un poco del análisis muy de corto plazo, de mediano plazo, en el largo plazo hay que reconocer que también la economía cubana históricamente, y lo mantendrá, pienso yo, en el largo plazo, va a estar afectado el desarrollo de la economía y el crecimiento y el patrón de crecimiento en última instancia va a estar afectado indudablemente por otros elementos o conjuntos de factores que son de mucho más largo plazo. En primer lugar, el perfil demográfico de Cuba, que es un perfil demográfico en el cual hay un peso decisivo y creciente de población de mayor edad, con poco crecimiento de la población, con bajas tasas de natalidad, lo cual indudablemente introduce, sin lugar a dudas, restricciones muy importantes en términos del crecimiento económico del país. En segundo lugar, tal y como se conoce, y creo que fue el profesor Ricardo Torres quien lo resaltó por la mañana, también ha habido un periodo de casi 20, 25 años con muy bajas tasas de acumulación, con muy reducidos niveles de inversión en el país, lo cual en determinados casos ha llevado a que incluso durante periodos de tiempo dentro de estos 25 años ni siquiera hemos logrado lo que se dice en términos conceptuales la reproducción simple de la economía. No hemos sido capaces ni siquiera de sustituir el capital que se desgasta en el proceso productivo. Y además esto se manifiesta en importantes niveles de descapitalización de sectores del país. En tercer lugar, por supuesto, ya se ha dicho, el bloqueo económico, las sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba. Yo esto lo destaco porque, con independencia de que no es el único factor, cualquier análisis sobre las transformaciones de la economía cubana y sobre todo cualquier análisis acerca de la reinserción económica internacional de Cuba tiene que partir del presupuesto de que nosotros tenemos una limitación muy importante. No solamente porque estamos sancionados por la principal economía del mundo, el mercado más importante del mundo, sino también porque en estricto senso ese mercado que nos sanciona, ese gobierno que nos sanciona, impide la relación normal económica de Cuba con lo que yo considero que es su mercado natural. Y por último, evidentemente, es en lo que vamos a profundizar aquí, han habido también un perfil de relaciones económicas externas muy vulnerables. Bueno, esto son indicadores muy generales, los presento porque los compañeros anteriormente, como estaban muy especializados, quizás no lo presentaron, lo iba a presentar Omar Eberleni, que no pudo venir porque le otorgaron la visa,
Pero yo diría, aquí lo que se ve, cuál ha sido más o menos la evolución económica de Cuba del año 2008 al 2013, con tasas de crecimiento modestas, yo diría en algunos casos bastante modestas si se compara con otros países de América Latina, pero digamos, tampoco despreciables si se tiene en cuenta el contexto en que se da, tanto interno como externo, con control de la inflación, con muy baja tasa de formación de capital. Estas son las tasas de crecimiento de la formación bruta de capital, no el coeficiente de inversión, con déficits fiscales que han tendido a reducirse, en este año se espera que aumente un poco y están dentro de marcos manejables, por decirlo de alguna forma, y con muy bajas tasas de desempleo, aunque evidentemente esta cifra lo que capta es el desempleo abierto, hay indudablemente espacios para pensar de que hay subempleo en España. Pasando ya directamente al sector externo, bueno, lo que yo les decía a ustedes, cualquier análisis que se haga de la economía cubana, y eso es lugar común, siempre reconoce que el sector externo, todo lo que tiene que ver con el comercio exterior, las finanzas internacionales, finanzas externas de Cuba, son elementos clave para explicar el desenvolvimiento económico y las perspectivas económicas del país. De acuerdo a la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, su informe, su anuario estadístico del año 2012, la tasa de apertura externa de la economía cubana, entendida como apertura externa, el coeficiente entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios entre el producto, la tasa de apertura externa de la economía cubana se ha aumentado perceptiblemente entre el 2007 y el 2012. De 38% respecto al PIB en el 2007 pasó al 46% en el 2012. Es una muestra que hay un grado de apertura externa, pero de todas formas con este análisis se hace comparativo y de acuerdo al tamaño relativo de Cuba. Cuba es una economía abierta, muy vulnerable al escenario internacional, pero no exhibe, en términos comparativos con economías similares de América Latina, una tasa de apertura externa tan grande. Segundo lugar, otra característica importante que ya da cuenta de ciertas trabas estructurales de nuestro país que se expresa en el sector externo, las tasas de crecimiento del producto cubano han requerido históricamente mucho más altas tasas de crecimiento de la importación que el crecimiento que se obtiene del PIB. Hasta hace bien poco se calcula, en términos generales, que por cada unidad de crecimiento del Producto Interno Bruto, las importaciones se incrementan dos veces. Ha habido también, esto ha sido histórico y se mantiene hasta ahora, muy débil sustitución entre las importaciones y la producción doméstica. Lo que ocurre, lo que puede ocurrir normalmente en cualquier economía de mercado, expuesta a la competencia internacional y con determinada estructura productiva diversificada, de que ante un aumento quizás de los precios de las importaciones, en cierta forma la producción nacional puede sustituir esas importaciones o puede reactivar ese incremento de precios. Eso en Cuba no se da. Y también hay muy reducida capacidad de transformar la producción doméstica en exportación. Estos son los datos del comercio, del balance externo de bienes y servicios de Cuba del 2008 al 2013. El 2013 tiene estimados por mí, supuestamente estoy seguro que estoy equivocado, pero son algunas estimaciones que hice, sobre todo del balance de servicios, de las exportaciones e importaciones de servicios. Pero lo que destaco ahí es que en términos generales, del 2008 al 2013, como ustedes ven, Cuba ha mantenido un déficit crónico y permanente. Eso es histórico, incluso es histórico de periodos pre-revolucionarios en su comercio exterior de bienes. Sin embargo, un balance de servicios superavitario, con un crecimiento muy importante de los ingresos por exportaciones de servicios del país. Y eso ha dado que el saldo del balance global de bienes y servicios de Cuba se haya convertido en superavitario a partir del año 2009. O sea, esto es lo que quería destacar, grosso modo, de este. En síntesis, cuando uno observa en términos generales qué es lo que ha pasado en términos de balance de comercio exterior total y más un poco más allá de la cuenta corriente, el balance de pago, Cuba exhibe un alto nivel de concentración de exportaciones en términos materiales, en términos del tipo de producto que exporta. Dos o tres productos concentran la mayor parte, casi el 70% del monto total de exportaciones de bienes del país. Hay un alto, también muy alto nivel de concentración de las importaciones en bienes intermedios. Los bienes intermedios representan aproximadamente poco más del 60% del total de las importaciones de la economía cubana. Se ha producido en los últimos años un proceso relativo y de éxito, yo diría, de diversificación geográfica de los intercambios exteriores de Cuba.
sobre todo si se compara con lo que teníamos a finales de la década de los 80 y principios de los 90, pero de todas formas ha habido una cierta reversión en los últimos 5 años en este proceso de diversificación de nuestras relaciones económicas externas hacia un mayor nivel de concentración, específicamente en Venezuela. Desde el año 2009, como le decía, el balance comercial total de bienes y servicios es superavitario y en eso tiene un peso decisivo. El superávit que tenemos en el comercio exterior de servicios, sobre todo de servicios profesionales, está muy determinado por Venezuela, aunque no única y exclusivamente Cuba exporta servicios profesionales a Venezuela, pero indudablemente tiene el mayor peso. Y esto ha determinado también que desde el año 2009, y esto es un cambio en la estructura de nuestro balance de pago, ha habido un superávit en la cuenta corriente, el balance de pagos, que indudablemente ha tenido una implicación positiva para la posición y las posibilidades de honrar los compromisos derivados de la deuda externa de Cuba. El gran cuestionamiento sobre estos dos últimos aspectos que subrayo aquí, que implican cambios importantes y positivos, indudablemente tiene que ver con la sostenibilidad de esos desarrollos, porque en gran medida están asociados a un tipo de relación muy especial que el país mantiene con Venezuela, aunque no está única y exclusivamente determinado por el tipo de intercambio con Venezuela, pero Venezuela tiene un peso significativo en eso. Miren, para que ustedes vean el tema de, aquí hay dos cuadros, voy a poner cuáles son los principales mercados de exportación de Cuba de bienes. Ahí están los 12 principales países que en el año 2012 casi daban cuenta del 87% del total de las exportaciones de Cuba, pero cuando uno saca Venezuela, solamente Venezuela daba cuenta ya en el año 2012 de aproximadamente el 36-37% del total de las exportaciones cubanas. De todas formas, hay un alto grado de importancia de Venezuela, pero no tiene absolutamente nada que ver con los grados de concentración y de dependencia que nosotros tuvimos en la era del CAME, en el cual la Unión Soviética solamente representaba el 70-73% de nuestro mercado de exportación. Y por el lado de las importaciones se da lo mismo, estos son los 12 principales países suministradores a Cuba, se destaca Venezuela, China, España, Brasil, Estados Unidos, eso es importación de alimentos, como ustedes saben. Pero aquí también cuando se saca a Venezuela, prácticamente Venezuela da cuenta del 40% de las importaciones cubanas. Evidentemente, el análisis del sector externo de la economía cubana, de sus transacciones internacionales, no puede estar completo si no se adicionan otros elementos más allá del comercio exterior de bienes y servicios. Yo destacaría aquí, primero, el tema de la inversión extranjera que se ha hablado aquí de por la mañana, como se dijo. De acuerdo incluso a las autoridades cubanas, hay tres factores que explican por qué en Cuba se procedió a un reanálisis, a una discusión y finalmente una nueva aprobación de una nueva ley y una nueva política de inversión extranjera. Evidentemente, el nuevo escenario económico en que se desenvuelve la economía cubana, que nuestros compañeros aquí en las sesiones de la mañana dieron cuenta, el proceso de actualización del modelo que implica, entre otras cosas también, cierta reconsideración acerca de cuáles son los factores complementarios o no complementarios en términos de mejorar nuestra identidad, ahorro e inversión y por lo tanto remontar todos los cuellos de botella que tiene la economía, muchos de los cuellos de botella que tiene la economía cubana, y además los errores en la aplicación de la ley y de la política de inversión extranjera hasta la actualidad. La nueva ley de inversiones extranjeras tiene importantes diferencias con la ley 77 del año 95. Yo destaco ahí los beneficios fiscales y las garantías a los inversionistas extranjeros, pero no solamente eso. También hay que reconocer, creo que aquí por la mañana se hicieron algunas preguntas al respecto, que esta ley, con independencia de que no es perfecta, con independencia de que hay críticas y con independencia de que yo le tengo críticas a la ley, esta ley avanza en cierto sentido también en términos de transparencia y el establecimiento de ciertas condiciones mínimas para hacer más ágil el proceso de negociación. Como se dijo esta mañana, la ley establece ya taxativamente cuáles son los niveles de aprobación de cada tipo de inversión, eso no estaba presente en la ley anterior, establece límites de tiempo entre la presentación de la propuesta y la respuesta que recibe el inversionista, etcétera, etcétera. Ahora, pero hay otros, yo subrayo que aun y cuando indudablemente la nueva ley de inversiones, la nueva política de inversiones extranjeras de Cuba es, desde mi punto de vista, mucho más moderna, mucho mejor que lo que teníamos anteriormente, yo siempre subrayo que de acuerdo a la experiencia internacional, la normativa institucional, la regulación de los flujos de inversión extranjera directa es un elemento importante en el nivel de atracción de flujos de inversión extranjera que puede tener un país, pero hay muchos otros factores que son tan o más importantes que la propia ley y que determinan en última instancia el grado de competitividad que tiene cada país para acceder a los mercados internacionales financieros, en particular a los mercados de flujos de inversión extranjera directa.
Y por último, yo subrayo también que en este análisis del sector externo hay otros importantes elementos vinculados al sector externo que no voy a desarrollar aquí. Además, Carlos Alzugaray se referirá sin lugar a dudas a alguno de ellos, que es, en primer lugar, también se ha dado un cambio perceptiblemente positivo, aunque pueden haber grandes importantes de incertidumbre al respecto, en términos de la relación de Cuba con la Unión Europea. La Unión Europea es importante, no tan importante como era antes, pero la Unión Europea da cuenta aproximadamente del 20-22% del comercio exterior total de Cuba. La Unión Europea da cuenta del 21% de los ingresos por turismo que recibe Cuba. Los países de la Unión Europea son muy importantes en términos del flujo de inversión extranjera directa. Y, bueno, evidentemente, como ustedes saben, se ha dado inicio hace dos meses atrás a una negociación entre la Unión Europea y el gobierno de Cuba con vista a la firma, probablemente, de un acuerdo de diálogo y de cooperación económica. Y, además, también el segundo elemento que yo creo que hay que incorporar en cualquier análisis que se haga sobre el sector externo de Cuba hoy día es lo relativo a la situación de la deuda externa y de los pagos y de la renegociación de la deuda externa de Cuba. Se han dado también pasos positivos, por supuesto, no trascendentales, pero sí, desde mi punto de vista, muy positivos al respecto en los últimos dos años. Cuba ha comenzado a honrar parte importante de sus compromisos financieros externos, sobre todo los de corto plazo. Se renegoció la deuda con Rusia, que era la deuda muy importante, que incluyó incluso en la condonación del 90% de la deuda. Y esto era, evidentemente, una deuda que prácticamente daba cuenta del 70% de la deuda de Cuba con el Club de París, de tal forma que incluso ya se habla de la posibilidad de que comience un proceso de renegociación de la deuda de Cuba con el Club de París. Bueno, y ya me queda nada más que dos minutos. Me quedaban los últimos dos partes de mi presentación, pero en términos generales yo diría, algunos de los problemas más significativos del sector externo de Cuba es que, primero, y esto tiene que ver directamente con la estructura productiva interna, por lo tanto no se le puede pedir al sector externo que modifique abruptamente sus regularidades si no hay cambios importantes en la estructura productiva y económica del país. Para que tenga una idea, en el año 2012, y esto creo que Triana se refería, solamente el 32% del total de las exportaciones de Cuba eran commodities o recursos o manufacturas basadas en recursos naturales. Solo 16% eran productos químicos, maquinaria, equipo y otras manufacturas, incluyendo allí los productos de la biotecnología en la industria médico-farmacéutica, lo cual da idea de que tenemos un perfil de exportación y de especialización internacional muy concentrado sobre todo en productos de bajo valor añadido, ¿no? Hay muy bajos niveles de sustitución de importaciones, hay un bajo interacción entre el sector exportador y el resto de la estructura productiva. La exportación de servicios, que ha sido importante, como yo les he dicho, y que ha implicado la transformación de la estructura del balance en cuenta corriente del país, sin embargo, esa exportación de servicios pareciera que no tiene un alto efecto multiplicador sobre el resto de la economía. Hay limitaciones del sector del turismo también para generar mayores tasas de crecimiento económico en estos momentos, y la producción del níquel. El níquel también es un importante producto de exportación. Tiene también efectos multiplicadores relativamente reducidos sobre el resto de la economía nacional, sobre todo en otras cosas porque la refinación de ese níquel se produce en el exterior, en Canadá. Hay otros problemas. Bueno, ya termino aquí con algunos elementos que, con independencia de que los factores que están detrás de ese patrón muy vulnerable de inserción económica externa de Cuba están asociados a problemas estructurales que, por lo tanto, su solución requiere modificaciones importantes al interior del país. Yo diría que algunos de los elementos importantes para rearticular el sector externo de la economía de Cuba implicaría necesariamente, primero, la transformación estructural en ciernes o en curso, según algunos, y que está asociado al proceso de modificación económica en el país y avanzar en las reformas institucionales. Indudablemente es necesario, y esto ya se ha discutido, hay una gran discusión, la descentralización del sistema de comercio exterior de Cuba. El sistema de comercio exterior de Cuba es un sistema de comercio exterior altamente centralizado, con un monopolio estatal sobre el comercio exterior, y donde incluso los mecanismos de regulación de nuestras transacciones comerciales internacionales no están asociadas a los instrumentos típicos de política comercial de un país miembro de la OMC, sino que son otros. Aunque han habido avances en términos de la inversión extranjera directa, como yo les dije, con la nueva política y la nueva ley, yo considero que de todas formas hay que mejorar esas normas, esas políticas, esos mecanismos para incrementar los flujos de inversión extranjera directa de entrada, sobre todo porque
La experiencia internacional, sobre todo en los países latinoamericanos, da cuenta de que hay, digamos, unos ciclos virtuosos que pudieran darse entre flujos de inversión extranjera directa, modificación de estructura productiva y modificación de la estructura de inserción internacional. Hay que promover los vínculos hacia adelante y hacia atrás entre las empresas nacionales. Eso tiene que ver con la configuración de nuestros sectores manufactureros, no solamente manufactureros, sino también de servicios, incluyendo las pequeñas y medianas empresas. Y hay que avanzar mucho, creo yo, en términos de obtener los beneficios que aporta la cooperación internacional, sobre todo en términos de trade facilitation, o sea, la facilitación de comercio, porque Cuba tiene mucho retraso también en cuestiones vinculadas al comercio exterior que se atienden desde la perspectiva del concepto de trade facilitation. Y finalmente termino que hay dos grandes problemas que están asociados a la reinserción económica internacional de Cuba, que son la necesidad de la unificación monetaria y la modificación del régimen cambiario, porque evidentemente la situación actual distorsiona los precios relativos, y además promover mecanismos financieros innovadores para incrementar las exportaciones y los procesos de sustitución de importaciones, incluyendo en particular a las pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes. Agradezco a Mauricio una vez más por darme la oportunidad de presentar algunas ideas aquí en el Builder Center, y muchas gracias a todos por estar aquí. Mi presentación va a tener que ver con los cambios o continuidades en la diplomacia cubana. Voy a hablar más de la diplomacia cubana que de la política exterior. Quisiera empezar por... Voy a recordar brevemente algunos de los elementos de continuidad de la diplomacia cubana. La primera es, por supuesto, la función que tiene como contribuyente a la independencia, a la soberanía, a la seguridad nacional de Cuba. En segundo lugar, estaría el desarrollo económico y social, aunque aquí habría que plantearse si no, eso no ha cambiado entre como prioridad, pero seguramente la prioridad política estará por arriba de la económica. La promoción de un sistema internacional justo, antihegemónico, la proyección de los valores culturales y políticos de Cuba, estabilidad, paz y progreso y prosperidad. Quiero enfatizar que aquí hay sustanciales continuidades, ¿no? Esencialmente no hay nada distinto. Pero sin embargo, sí hay un cambio de forma. Es menos protagonista, se me había olvidado que I wanted to talk in English. So my presentation is in English, I will continue in English. Go ahead, switch. Okay. Cuba and the United States. I think there are three permanent factors before 1959 that are still there. Closeness and asymmetry, which determines to a great extent the hostility of the United States towards Cuba. Transcultural influences, the strong transcultural influence that exists between both countries. And the history and the contradictions that have come through history. The Platt Amendment, the Guantanamo. Guantanamo is a permanent reminder that the contradictions between Cuba and the United States, because it's an open treaty. It's a treaty I always tell my American friends, would you lease something forever? Would you say to someone, take my house forever? And no, I wouldn't review that. You wouldn't do that. So that was imposed on Cuba. There have been basically three strategies to deal with the United States from the Cuban Revolution. The first strategy is trying to redesign the relationship. That strategy is going to be It's going to come out very clearly in a book that Peter Koblu and Bill Leogrande are publishing next year. It's called Talking to Castro, which basically shows the many occasions in which Fidel Castro tried to reach an agreement with the United States. That is a continuity, because when you follow what Raul Castro has said and done since 2008, it has been basically restating again and again that he would like a different relationship with the United States. But there has also been a resistance to American imposition. And of course, there have been periods in the history of our relationship in which the American decision to impose on Cuba the regime change strategy has been there more evident than in other cases. It has always been there. I don't think maybe only the Carter administration can be said not to have followed a regime change strategy. But
in general, that strategy is even today. When you hear President Obama and Secretary of State Kerry and previously Secretary of State Hillary Clinton, they always insist that they don't recognize the Cuban government, that the Cuban government has no legitimacy, and that they are trying to establish a relationship with the American people. By the way, this recent letter of the 40 people who are supporting a change in policy, if you read it, it practically ignores the Cuban government. It's like the Cuban government didn't exist, which puts the U.S. position at odds with everybody else in the world, because everybody else in the world recognizes the Cuban government. They might disagree with the Cuban government, as Canada, the European Union, but they don't question the legitimacy or the ability of the Cuban government. And there have been times when Cuba has gone beyond resistance and has been defiant. You could put the missile crisis as a case of defiance. You could put the support of Angolan independence as a case of defiance. But probably the most important is Central American revolutions in the 1980s. Obviously, Cuba supported the Central American revolutions in the 1980s, something that Cuba doesn't do anymore. This started before Raul Castro came to power. From the 1990s, you can see that Cuban policy has been less defiance, more resistance, and more approaches, but with the big difficulty that most of the time, except maybe during the Clinton administration, especially during the two Bush administration and the Reagan administration, the policy of the United States towards Cuba has been regime change plus, has been a very active regime change policy. And still, there is the regime change policy by different means. Of course, the embargo, et cetera. What changed from Bush, from Obama? Frankly, very little. Very little. The regime change has not changed, but some of the most, let's say, most of the indignant aspects of American policy towards Cuba have been different, especially in the terms of contact between Americans and Cubans, which Mr. Bush practically halted completely. But there's still this regime change attitude. There's still this attitude of trying to subvert the Cuban system. So, but this gives the fact that the United States is promoting the presence of Americans in Cuba, which has a subversive aspect, but which has a different result, because the result is not the subversive act aspect. The result is more contacts, a different way of looking at Cuba from American publics. Now, Raul Castro said something very significant. He said, we want a more civilized relationship with the United States, and we have to learn to mutually respect each other. This, I think, is the first time that a Cuban leader went as far as saying that there should be mutual respect. A Cuban leader will usually say and remind the United States has to respect Cuba. But learn to mutually respect each other, that's kind of different. In the recent conference in Lhasa in Chicago, Professor Michael Erisman suggested that this meant that Cuba is not interested in normalizing relations with the United States. I would say that it's exactly the opposite consideration, because he emphasized that immediately after Raul Castro saying that, he said, well, and we can wait 50 years. Well, here the emphasis, what is new is not that he said that we can wait another 50 years. What is new is that he said we want a more civilized relationship. Now, the migratory factor is something that is going to play a role, because both sides have established laws that facilitate contact between both sides. So this will have a long-term impact, especially because of the large number of Cuban Americans that exist in the United States, which are not as big as it is supposed. It's 1.9 million, of which 715,000 were born in the United States, like Bob Menendez, Marco Rubio, and Ted Cruz, who were never born in Cuba and have never been to Cuba, yet they are experts on the policy of the United States towards Cuba, which means that only around 60% of those Cuban Americans, so let's say 1.2 million, are really people born in Cuba. But most of them are recent arrivals or second and third generation Cuban Americans. So this might have, and next week,
I think it's next week, the Cuban Research Institute at Florida International University is bringing out their bi-yearly polls of Cuban American opinion, and I'm sure that they're going to continue showing the movement of that public opinion towards a more normal relationship. So this is what it means. It means that we might be at a moment in our relationship in which we can start thinking of another thing. What will be the Cuban position? I will bet it will be the three strategies. We want normal relationships, or as Raúl Castro called, a civilized relationship. But, and I'm going to show you something. This is a book that just came out from the Peterson Institute. It's called Economic Normalization with Cuba, a Roadmap for U.S. Policymakers. So obviously, there are in certain quarters in the United States the idea that maybe at some point in time in the future there would be a normalization. Would Cuba accept that? I think Cuba would opt for normalizing without losing its independence and sovereignty. Cuba and Latin America and the Caribbean would be my second point. I think it is important. It's very important because in a certain sense, that was, oh my God, that was what no me va a dar un chance por ese rollo técnico que tuve ahí al principio. Because of this. Well, so let me just go very quickly. First, you have to see how Cuba has moved from the OLA strategy to the CELAC strategy, which is basically we want to have normal relations with every country in Latin America. That respects Cuba. The context, I think, is what someone has called the pink tides and the desire for autonomy in Latin America. There are two options, or even three options. The options is the Venezuelan option. I would say that there is an economic and political interest in Venezuela, but it's not a Venezuela that Cuba, I mean, Cuba will support, obviously, the government of President Maduro, but there are things that are beyond Cuba's control. If Maduro is successful or not, that doesn't depend on Cuba. So you have the Brazil option. And recently, you have the Mexican option. Mexico is going to open a trade office in Havana. So, and Cuba has been part of the integration process, and there is a dynamic relationship between Cuba, the United States, and Latin America. Cuba and the world, my definition of what's happening in Cuba and the world is that it's an anti-hegemonic pragmatism with strategic partners like China, Russia, South Africa, and Angola. And I have here just the news that Cuba signed let me read from here. Russian enterprises Rosneft and Zarubezhneft will start oil exploration with CUPET, the Cuban oil company. So if you see this number of countries that I have shown there, two of them are big producers of oil, Russia and Angola. And the rest are significant partners of Cuba in the world. South-South cooperation, medical diplomacy will play a very important role, but with an economic twist, as Professor Romero pointed out. There's going to be the continued presence of Cuba in international, there has continued to be continued presence in international organizations. And there is the new. The new is that recently Cuba changed a very important position in the United Nations, where it found itself that because of supporting its allies, it was going to vote against an amendment. It was going to vote for an amendment that extracted the issue of executions for homosexual reasons. And Cuba changed its position after a protest from civil society. That's part of the new. Part of the old interpretation of what happened in Ukraine, which is basically there's a foreign intervention in Ukraine from the Western powers. What is the policy towards the US allies? I think there have been two ways of looking at the US allies. Either they are American hunting dogs or they're important trade partners. The Canadian case is very, very significant because with Canada, Cuba's always maintained a good relationship, has interpreted Canada not as an American hunting dog,
but as an important trade partner, and the results are there. Number one, one of the most important investors in Cuba, one of the most, the first tourist market in Cuba, and one of the most important trading partners of Cuba. What is approaching with the European Union is something similar. There are peculiarities in the European case, and we were two times at the point of negotiating an agreement, and two times we backed off, because there have been two positions in Cuba in that case. But there is a new logic to the relationship with the with the European Union. First, Cuba is obviously wants this time a treaty, so much that Cuba has turned aside the old proposal that as long as the common position of the European Union existed, Cuba would not negotiate. Cuba is negotiating with the common position existing, which is very pragmatic, because if an agreement is reached, the common position will stop being the legal basis for the relationship. So Cuba would achieve its ends by a pragmatic way. And there are four logics operating here: a new attitude of Cuba, a new attitude from the European Union, less pressure from the United States, and a favorable international context for an agreement. What are the challenges? The challenges, in my view, are one, that the updating of the economic system, of the economic model, must be successful in a short period of time, and Cuban diplomacy has to contribute to that. Secondly, Cuba has to achieve a situation of non-dependency on external factors. The Venezuelan case illustrates this point very well. Taking the relationship with the rest of the countries, which are the main allies, to a certain level, to a new level, China, Russia, Brazil. This is important and significant. Negotiating the cooperation agreement with the European Union, let me give you one fact. In 1995, when Cuba refused to continue the negotiation with the European Union, Vietnam signed a negotiation agreement with the European Union. Today, the trade between Vietnam and the European Union is $30 billion. The investment of the European Union countries in Vietnam is $40 billion. So maybe we lost some time by not negotiating the agreement in 1995. The continuing an adequate level of insertion in Latin America and the Caribbean as a valid player and power broker. One of the strengths of Cuban diplomacy in the region is its capacity to be a power broker among the different political forces that are present in the region. And the final point, the one before last, is maintaining the activism in the third world, especially through medical diplomacy, which now has an economic twist, and finally managing the possible, very possible, many possible, little possible normalization of relations with the United States, because that presents a significant challenge for Cuba. It's a welcome development, but it's challenging for Cuba. Thank you. Sorry to... Now shift directions and we return to economic reforms with the cambio. Spanish or English? English. Español, entonces. English. English is better? Okay, I'll be glad to do English. Votación. A ver, show of hands. I'm very happy to be here, and I thank the Billner Center for this invitation. And I'm happy to share this panel with my colleagues. I'm meeting them often in these sort of panels, and especially with Pavel, since he and his co-authors and us have been writing about exchange rate unification issues. So I have a presentation that I would be glad to leave with you. It has several sections, and I'm not going to cover all of them. But the presentation, for your information, has some thoughts on lessons from experience in getting out of a dual exchange rate regime. It's a very tricky, it's one of the most tricky economic policy issues. So it should not be underestimated. There's some reflections in what sense the Cuban case is different than international experience when it comes to the challenge of exchange rate unification. I'll make some arguments there. And then I'll walk you over how to do it. The problem for Cuba is not so much
the need for unification. I think it's very broadly accepted in the country, outside the country, that exchange rate unification is a condition sine qua non for progress in the economic front. So the big question is how to do it without dying in the process. And so I'll describe to you four possible options on how one can do it, and we'll make some arguments in favor of the last one, which I call fiscally cushioned unification of big banks, sorry. Then, if I have time, I'll illustrate how this proposal would work for two important sectors in Cuba, which is the foreign managed tourist sector and the non-exporting state enterprises. I'll jump the next part, and maybe if I have time, I'll tell you a little bit about the difference between exchange rate unification and currency unification. They are not the same thing, and they can be treated independently, conceptually and practically. And then I'll have some thoughts as to if Cuba were to unify, what would be a sensible sequencing of the monetary and exchange rate regime for Cuba going forward, post-unification. So this slide is just why countries sometimes get into dual exchange rate regimes. I'll jump it, but this is an important slide. It shows that multiple exchange rate regimes are a dying breed in the world. This is the result of improvements in macroeconomic policy in emerging markets. And as you see, the number of countries that have multiple exchange rate regimes, the yellow area has been shrinking. Argentina has come back to the pack recently, but there are very few. There are only three countries in Latin America that have dual exchange rate regimes. And the region has a long history on exchange rate unification. Let me give you some what I think are really important enduring lessons from experience in exchange rate unification. First, whenever countries want to unify, policymakers and politicians would like to think that the exchange rate after unification is going to be somewhere in the middle. So you have a more appreciated exchange rate and a more depreciated exchange rate, and everybody hopes that it ends up somewhere in the middle. And there are some good reasons to think that that may be the case, because the moment, so let's call it, you have the strong exchange rate and you have the weak exchange rate. If you depreciate the strong exchange rate, the demand for the imports that you used to have with that rate will reduce. And so people think that will make room for dollars to flow into the other market, and therefore the exchange rate after unification will be somewhere in the middle. In practice, almost 100% of the cases suggest that the exchange rate of unification tends to be the weakest. So in case of Cuba, this means that chances are close to 100% that the right exchange rate at which to unify would be 24-1. However, that's not popular in Cuba. That's not popular with politicians in particular. And why is this? Because the demand for the imports for which you have created this strong currency is very inelastic. So the moment you move the exchange rate there, people still need to buy the basic stuff. And so it eats the space for the exchange rate to move to the middle. So that's an important lesson. It's worth to keep in mind. Second, whenever you do an exchange rate unification, there will be a jump in the price level. You cannot avoid that, because general imports and their prices will go up in local currency. So you have an increase in the price level. The difficult issue in policy making is not so much that the price level will increase. It is how to avoid a higher rate of inflation, where not only the price level jumps one step, but then it continues to increase at a rate every year that may be higher. So how to avoid a jump in the price level from becoming a permanent higher inflation rate is a big, big challenge. And that requires two big things. You need to control the fiscal. If you don't control the fiscal in the process of unification, you're going to have an increase in the rate of inflation, and maybe a spiraling away of the rate of inflation. And you need to control the monetary framework to avoid a spiral of wages and prices catching each other as the prices of imported inputs go up. So that's a challenge. The other important point, whenever you unify the exchange rate, you're going to have huge redistributive effects. Wealth is going to be transferred from losers to winners.
and that society will be divided between losers and winners. This is big time. It happens in every case. On impact, you have huge redistribution effects. It's important to understand what will be the redistribution effects in the case of Cuba once you unify. I suggest that in Cuba there will be, by an order of magnitude, bigger than any experience in Latin America, because Cuba has the largest spread between the two rates. One is 24-1, the other one is 1-1, the largest in history, that I know of at least. So the redistributed effects are not trivial. And this is why the system doesn't want to unify, because you can fall into the precipice as redistributions happen in a major, wealth transfers happen in a major way. And it is often the case that when you unify the exchange rate, the initial turbulence of unification creates a depreciation that goes beyond what you need. So people get kind of scared, because if you leave it to the markets to decide what the new rate is, maybe the rate will be even higher than 24-1. So the possibility of overshooting stays there, although I think that in Cuba that possibility is very small, because financial markets are not as active as markets in other places in the region. This is a graph, this is a table that you may not see, but it gives you six cases of unification. And it shows whether the unification was done fast or gradually, and what was the spread between the two exchange rates before unification. And what you see is that the spread, Venezuela was 289%, 200%, in Argentina 50%, Peru 165%. In Cuba, the spread is 2,300%, the highest distance between the two rates, at least in the known history. So that presents a challenge. When you see what happens with inflation after unification, which are the last four columns, what you see is that in every case, on impact, immediately after unification, you have a spike in inflation. And the whole thing is how fast that inflation comes down. And how much inflation spikes seems to be either a function of a very large spread before unification, where Cuba has a problem, or a very high inflation before unification, where Cuba does not have a problem. So how this will play out in the case of Cuba is tricky, because Cuba doesn't have an inflation problem today. It doesn't have before unification, but it has the largest spread between exchange rates in the history. What makes Cuban case different from international experience? I'd say there are four important points. First, in Cuba, unlike other places, the dual exchange rate system coexists with the dual currency system. How does that work? You have two, let's call it official, or two exchange rates that the government supports for the Cuban peso. One is 1-1 to the dollar for the enterprise sector and for public institutions, and the other one is 24 Cuban pesos per dollar for the rest of the population. So you have two exchange rate systems. But then you have also two currencies, the Cuban peso and the convertible peso, the CEUSE, I think you call them, no? The CEUSE. So you have two currencies, two exchange rates, and the two systems arose for different reasons, but they are so entwined that people think that they are the same thing, and they are not. You could have an exchange rate unification and still keep two currencies. You could have only one currency and still have two exchange rates. The two systems respond to different economic motives. The reasons why you have two currencies is because the CEUSE was created to limit the dollarization of the economy, to encourage people to use a strong currency that was not the dollar, so to avoid dollarization. The dual exchange rate was introduced to protect basic imports and the balance of payments, different objectives. So their unification, whether it's a currency unification or exchange rate unification, can be separated. You can distinguish them conceptually and practically. And I'll say something if I have time towards the end. So what is special about the Cuban case? Let's go to it. First, in the Cuban case, the dual exchange rate regime has a real sector origin. It's due to a collapse in the terms of trade in the 90s. It doesn't have a financial sector origin. In most Latin American countries, the dual exchange rate regime is motivated by capital flight.
and the governments, in order to stop it and to deal with the consequences of capital flight, introduced two currencies. In Cuba, that was not the case. So this, in my opinion, mitigates the concern that during the unification, you will have a lot of financial turbulence and capital flight. I don't think that's a Cuba issue. So be careful. Don't analyze Cuba with the eyes of Argentina. It would be wrong. Second, as I told you, the spread between the two exchange rates in Cuba is the highest in known history. I do not know of any case that has 2,300% spread. This means that it's going to be very tough to control inflation. And so unification in Cuba is going to have very tight fiscal and monetary control. Otherwise, inflation can spiral away. Third, in Cuba, the dual exchange rate regime is a tax collection system. It's a fiscal issue. The government takes the difference between the 1-to-1 rate and the 24-to-1 rate. And therefore, it is the main source of revenue for the government. So you cannot have unification in Cuba without a major fiscal reform. So it is fiscal. It's mostly fiscal. And because it's fiscal, it would have huge redistribution effects. Another thing that I think is very important in Cuba is that the responsiveness of economic actors, of firms, cooperatives, individuals, to price signals is likely to be weaker compared to other economies. That's a challenge, because when you unify, you expect new price signals to arise and people to make decisions on investment and on production based on those new price signals. But if the economy as a whole doesn't have a high responsiveness to price signals, then you unify, you'll get a lot of pain, and the gains from the unification will take long time to materialize. So that's a challenge, and that, I think, for me, says that in Cuba, unification has to be accompanied with important structural reforms to make the economy more flexible and more responsive, to price signals, to reduce the monopoly power, to make the economy more competitive, et cetera, et cetera. Finally, and this is important, most of the unification experiences I have seen have had international support. It helps to ease the transition because you get money from the IMF and from the World Bank, et cetera. Cuba doesn't have access to international finance, and that creates an additional challenge to the unification management. So the problem for Cuba is not whether to unify. It's obvious that it has to, because this spread is destroying the efficiency of the economy. And it's an overarching problem. Very few, you can hardly advance in any front if you don't advance on this one. So it's an overarching problem that permeates all of the economy, but it is so difficult to do it because of the redistributional effects that you have to ask yourself how to do it, not whether to do it, but how to do it. And so, you do this because you expect to get gains. Otherwise, why would you do it? You know, you would not commit suicide. You do it because you think you'll get gains, but the gains that you will get out of unification will come in the medium term, will not come instantaneously. What will come instantaneously is a lot of pain. So the question for policy is, how do you cushion the initial pain until you start getting the gains? That's question number one. And question number two, what can you do so that the gains start materializing as early as possible? So that's how I measure the options for unification. Which option can cushion best the initial pain so that the thing can become viable? And which option can at the same time advance the materialization of gains at the earliest possible date? So that's the measuring stick with which I'm going to be assessing the four options that I will describe now. So the options. The first one is what I call a raw big bang. So this is where you do, this is old style IMF. So you, on day one, you unify the exchange rate at 24-to-1, to be sure, and to protect the balance of payments. For you shouldn't unify at the other rate because you wouldn't be able to protect the balance of payments well. So you unify at 24-to-1 on the first day. And what are the pros of this approach? Well, it's big bang. In some sense, it's the simplest. It's a decree. Tomorrow we have a unified exchange rate. And potentially it could be credible because people can say, wow, these guys are tough.
they are tough people. They take valiant decisions. What are the cons of this option? This option does not address at all the challenge of balancing the pain with the gain. In fact, maximizes the initial pain. And it maximizes the initial pain in a way that the whole experiment could become unviable. It may be actually so traumatic, socially and politically, that it could unleash destabilizing macro behavior. So once you unify and create such havoc, the government may be forced to use the whatever fiscal resources it has to start protecting the population. In the process, the fiscal process can get out of hand. And that may render the whole experiment unviable. So I would not recommend this raw big bang, IMF notwithstanding. The second option, which seems to be that the one that is preferred by the political leadership in Cuba, would be to gradually depreciate the rate, the one-to-one rate, towards the 24-to-1 rate gradually, but do it sector by sector at different speeds. Let's do it first for these manufacturing enterprises, then for this agriculture thing, at different speeds. Well, what are the pros of this approach, this gradual sectoral approach? The pros is that it's, of course, less traumatic than the previous one because it distributes the pain more slowly and across sectors at different speeds, at different intensities. What is the cons? That it does not address at all the other side of the coin, which is to maximize gains. So it mitigates the pain, but it doesn't do anything in favor of maximizing gains. I think, in fact, it does very little in that respect. First, the pain is protracted. It's going to be a long process of pain, like a porgotero, no? En vez de golpe. And during that process, it is very unlikely that efficiency gains will arise because price signals will be even more distorted. You will have 20 exchange rates because there will be one for the sugar sector and another one for the hotels and another one for that. So instead of going from a dual exchange rate regime, you'll go to a multiple exchange rate regimes where people will have, it will be a fog to figure out where to put your money to invest because things are changing all over the place and you cannot assess relative scarcities and relative profitabilities. So I think this option, in my opinion, does very little to maximize gains. And therefore, I'm afraid that this choice that I seem to see in Cuba is going to just be painful and may create a backlash. There will be too much uncertainty under this option. So then there's another one, option three, which I like more. It is more popular among the academic circles in Cuba and some academic circles in the US, which is gradually unify the exchange rate from 1-to-1 to 24-to-1, gradually, but for the entire economy. So this is an economy-wide gradualism. So you pre-announce your convergence path. You say the exchange rate is going from 1-to-1 to 2-to-1 to 3-to-4-to-5 according to this chronogram. Everybody gets the idea of how the thing is going to evolve, and you move in that direction. So what is the pros? This is, of course, simpler than the previous one because you don't have to do sector by sector. You have at least two exchange rates, and they are converging for the entire economy. It is less traumatic than the Big Bang because the pain is distributed over time, so that's another pro. And it avoids the distortion of having different exchange rates for different sectors, so it can be more conducive to getting some gains materializing early enough. What are the cons, in my opinion? I think that the one con of this is that it doesn't address, as best as one could think of, the pain-gain balance. So it addresses the pain balance well because it distributes over time. But the gains may not be easy to come about because since the process of convergence will be slow, people may make bets. Maybe I should wait until the exchange rate is 24-to-1 before I start investing. So during the entire transition process, maybe people will be on a wait-and-see attitude. And it can become a self-fulfilling prophecy. Because if I don't invest today expecting to wait until it's fully converged, it has fully converged, then
the efficiency gains will not start materializing early enough during the transition. As a result of that, the project may become unavoidable, and it will be a self-fulfilling prophecy because people will say, you see, I told you, don't invest until it's fully unified and the thing stopped. So that's the problem with this. It creates kind of a time inconsistency problem of difficulty of maintaining the transition because people may adopt naturally a wait-and-see attitude until the convergence happens. So this is my favorite one, and it came to my authors, my co-authors and mine in after some glasses of wine, where we thought, okay, how could you do this so that you can mitigate the pain initially and maximize the gains and advance them as possible? So we call this fiscally cushioned big bang. What would be the scheme here? You unify the two exchange rates at 24 to 1 on day one. So it's a big bang as regards unification. However, on the same day when you unify, you replace what are now these hidden taxes and subsidies in the current dual exchange rate system, you replace them with explicit lump sum taxes and subsidies. You know what a lump sum is? It's an absolute amount. So if I'm going to charge a tax, I say, okay, you're going to pay 18 tax. If I'm going to give a subsidy, I'm going to say you're going to get 17 tax. And those amounts are going to be independent of whatever the company or the economic actor does. So you replace these hidden taxes, the taxes that are hidden in the current regime, with an equivalent lump sum tax or subsidy, depending on what side of the play you are. And then you allow everybody to play according to the new rules of the game, which is the new exchange rate regime, is unified. The really neat thing about the lump sum tax is that my decisions to invest today or to invest in this or in that or to produce this and that are completely independent of the lump sum tax. So the lump sum tax has the advantage that it doesn't limit the effort. It doesn't reduce the incentives to start getting the economy going, to put money into viable projects. So that's the beauty of the lump sum tax. The other beauty of the lump sum tax is that since you put it from the beginning, the moment you unify, all the existing players feel nothing. As far as they are concerned, their stocks are as they were pre-unification, so there's no initial pain. But then, on day one, you also announce how these lump sum taxes and subsidies are going to be phased down. And that's where the pain will come, as you phase down the subsidies for some of the players, and then you phase down the taxes for some of the players. And then you will start getting pain. But you can distribute the pain the same as before. You can distribute the pain in exactly the same proportion as you would distribute with a gradual unification. But you get the advantage that once the new exchange rate is in place, everybody can make decisions on production and investment without any barrier to do that. So the pros, I think it adequately addresses the pain-gain balance. It maximizes gain from the beginning. It mitigates, and it maximizes gain. And what is the con? The con is this is a tricky policy package. It needs a little bit more preparation. It needs to know exactly how much each enterprise is getting, how much each enterprise will need to get as a tax or a subsidy. So let me, I don't know how much time I have, but I'll try to do quickly an example. Dos y medio, okay. 1 minute for each case. The foreign-owned tourism sector will get a lump sum tax. Because if they don't have to pay a lump sum tax, the day of the unification, they will make a huge profit. Because right now, the foreign sector, what they do is they hire workers and they pay at an exchange rate of 1 to 1, but the worker gets 24 to 1. No? The worker really gets a much more lower salary, and the difference is what the government appropriates. So if all of a sudden you don't do the fiscally cushioned system, the moment you unify, these enterprises, these foreign-owned hotels, would make a huge profit. So you would want to tax it away, and then you reduce it. If you have a question, we'll take that later. So this is how it would work for the hotels. How much? So you see what last year the hotel got, because the hotels are net sellers of dollars
right? So you see how much sales they got, and you would give them a tax which is equal to 23 times what they got. So they will get the same as before on the day one, and then they will start getting more and more as the tax falls away. You do a similar thing, but the reverse, with the state enterprises. The state enterprises can buy imports using the 1-to-1, and they pay wages using the 24-to-1. So the difference is appropriated by the central government. So what do you do with them? On day one, everything gets unified, but you give them a subsidy equivalent to what they were getting before so that they can continue to make imports. But then you tell them your subsidy is going to be falling down. A beauty of this is that on day one, you know which enterprises are broken and are unviable and are the most, need more subsidies, and which ones don't. And you will be, it will be all clean to everybody to see. That enterprise gets a huge subsidy, that enterprise gets a smaller subsidy, and all of them are seeing their subsidy decline. So that's essentially the idea, and if you have questions, we can talk about them. I'm sure we have other questions. Augusto, gracias. Thank you very much. Major proposal from a specialist in studying these processes, and we probably will be studying this proposal in more depth in the future as well as today. Pavel has also been studying the problems and challenges and complicated, perplexing challenges of the exchange rate. So there we go. Yo me imaginaba que Augusto iba a hacer una excelente presentación, muy analítica, muy completa y evaluando todas las alternativas. Entonces, previendo esto, mi presentación no es tan analítica, es más bien informativa. Sí, el tema de la reforma monetaria ha sido un misterio por mucho tiempo y es un misterio que poco a poco vamos descubriendo. Entonces, hay un grupo de resoluciones, específicamente tres resoluciones que se publicaron en marzo de este año, que nos permiten entender de alguna manera algunas de las acciones que se tomarán en la reforma monetaria, sobre todo vinculado a la reforma de precios, un poquito también a la reforma de salario, y también hay un grupo de regulaciones que salieron en cuanto a la reforma del sector estatal. Entonces, en primer lugar, señalar que es muy importante que la reforma monetaria se esté pensando como algo más integral. Recuerdo que cuando trabajaba en el Banco Central de Cuba, pues en los análisis que hacíamos y se presentaban al gobierno las propuestas de reforma monetaria, pues en los análisis pues siempre estaba incluido que para que la reforma monetaria funcionase, pues hacía falta una reforma de precios, una reforma de salario y una reforma en el sistema de gestión de la empresa estatal. Y pues Fidel Castro pues le decía soberano, no, esos no son temas que le corresponden al Banco Central, y ahí fue una de las razones por las cuales se trababa mucho la reforma, debido a que si no se modifican los precios, los salarios y los mecanismos de gestión de la empresa estatal, pues prácticamente con la unificación de las monedas y la devaluación del tipo de cambio, lo que usted obtiene son costos y no garantiza los beneficios. Entonces, es muy importante que se estén pensando las cuatro reformas al mismo tiempo, ¿no? Monetaria, que incluye la unificación de monedas y de tasa de cambio, de precios, de salario, y la reforma de la empresa estatal. Entonces, empiezo a tratar de interpretar qué es lo que dicen estas resoluciones y otras leyes que han salido, leyes o decretos o resoluciones que han salido este año. Bueno, lo primero es que es la pregunta que siempre se hace, ¿no? ¿Cuándo comienza la reforma monetaria? Normalmente las regulaciones, ¿no? Cuando se escriben, pues al final o al principio se dice, bueno, estas nuevas reglas estarán vigentes a partir del día tal, ¿no? Normalmente 2 meses hacia adelante, 3 meses. Entonces, estas resoluciones no hablan de un día específico, hablan del día cero. El día cero sin mencionar cuál es esa fecha. No obstante, por
sentido común, uno espera que si se están publicando estas regulaciones que ya hablan del momento de la unificación de monedas en el sector empresarial, pues estemos pensando que esa reforma debe empezar finales de este año o principios del año próximo, ¿no? Sería lo lógico. Las resoluciones nos confirman que el proceso de unificación monetaria empieza en la empresa. Si todas estas tres resoluciones hablan de la empresa y no mencionan a la población. Si la unificación empezará en la empresa. Entonces, además nos dicen algo que Augusto planteaba, ¿no? La unificación monetaria tiene dos cosas. La unificación de las tasas de cambio y la sustitución de las monedas. Según la lectura que yo hago de estas tres resoluciones, tal parece que lo primero que va a acontecer es la unificación de las monedas y luego la unificación de las tasas de cambio. Si se habla que en el día cero todas las empresas cambiarán sus pesos convertibles por pesos cubanos. Si hay unificación inmediata de las monedas. Y dadas ciertas informaciones y experimentos que se han hecho, da la idea de que esa sustitución se va a hacer con la tasa de cambio de un dólar o un peso convertible por 10 pesos cubanos. Sí. Entonces, tendríamos una unificación de monedas manteniéndose dos tasas de cambio, esta vez más cercana, 10 a 24, pero estamos hablando de una devaluación de 1 a 10, que es 900%. Entonces, esa es la lectura que uno se hace, que uno puede hacer de qué sucederá este día cero de unificación, desaparición del CUC en el sector empresarial cubano. Entonces, aun cuando las regulaciones no hablan de la población directamente, pues hay un grupo de expectativas que se han creado en la población. Hay informaciones populares, ¿no?, de que los cubanos, obviamente, si han escuchado que desaparece el CUC, pues están yendo a las casas de cambio a cambiar su CUC. Entonces están desprendiendo de su CUC, incluso informaciones que, bueno, cambian los CUC, no solo a divisas, sino también comprando pesos cubanos. Entonces, incluso hay informaciones de que hay días que se han acabado, ¿no? Se han acabado los pesos cubanos en algunas casas de cambio. Obviamente, como decía Augusto, una de las desventajas de una reforma paso a paso y avanzada son las opciones que da de especulación. Pero en el caso cubano, coincido con Augusto que los efectos fundamentales serán efectos redistributivos, de tener ganadores y perdedores, pero los efectos financieros van a estar bastante acotados, no solo por el bajo desarrollo del sistema financiero en Cuba, sino debido a los controles de capital, ¿no?, que tiene el gobierno cubano, básicamente porque la mayoría de las empresas son estatales, las empresas extranjeras que están en Cuba están en joint venture con propiedad estatal, con capital estatal, y los bancos todos son estatales. Hay mecanismos de control que evitan posibilidades de sobrereacción del tipo de cambio, entradas o salida de capitales, más allá de estos puntuales, ¿no?, episodios que veamos de compra o venta de moneda de la población en recomposición de su estructura de monedas en su portafolio. Entonces, estas resoluciones mencionan a la empresa extranjera. Recuerdo que en las propuestas de reforma monetaria habían dos opciones. Incluimos a las empresas extranjeras en la unificación monetaria o las dejamos fuera. Bueno, ya es muy claro en la lectura de estas resoluciones que las empresas extranjeras estarán incluidas en la reforma monetaria. Si las empresas extranjeras, ahí está entre comillas el texto de la resolución, creo que es la, no recuerdo cuál es, creo que es la segunda, que habla exactamente de que las empresas extranjeras tendrán que operar en pesos cubanos. No obstante, un poquito, dos párrafos más abajo, se dice que las empresas extranjeras podrán conservar la moneda original de la transacción. Lo que da idea de que
ellas van a tener que expresar sus balances en pesos cubanos, operar en pesos cubanos para relacionarse con la economía, pero van a poder mantener cuentas bancarias en divisas en los bancos cubanos. Es lo que uno pudiera interpretar. Esto cambia muchísimo la perspectiva que a partir de ahora tendrá la empresa extranjera sobre la economía cubana, ¿no? Hasta ahora que la empresa extranjera trabajaba como una economía offshore, ya ahora va a estar mucho más integrada a la economía nacional. Así que, Mauricio, cuando hagamos nuevos foros de este tipo, esperamos ver también inversionistas extranjeros más interesados en todos estos temas que muchas veces le quedan tan lejanos, como la inflación, déficit fiscal, balanza de pago. Pues ya la empresa extranjera pues va a estar como más vinculada, más interesada en estos tipos de análisis y en todo lo que influya en el valor del peso cubano, debido a que ella directamente va a estar trabajando con pesos cubanos. En las resoluciones no se habla directamente de la política salarial, pero bueno, han salido otras informaciones en la ley de inversión extranjera, que ya se ha mencionado que las empresas empleadoras solamente, ¿no? Muy alejado de las prácticas internacionales, pero mucho mejor que lo que teníamos previamente, las empresas intermediarias empleadoras únicamente se van a quedar con un 20% del pago de salario. Para el caso del Mariel, y aparece aquí la tasa de cambio de 10 a 1, pues se utilizará esta tasa de cambio, con lo cual se reduce el impuesto cambiario. Adicionalmente, no está puesto aquí, pero se ha explicado que los trabajadores de la zona del Mariel no pagarán un 50% sobre sus ingresos personales, que es lo que le correspondería por la ley de ingresos tributarios, sino que apenas pagarán un 5% de sus ingresos personales. Con lo cual significa que la reforma monetaria va a tener un efecto sobre los salarios que reciben los trabajadores cubanos, un incremento, pero también la devaluación de la tasa de cambio puede implicar una reducción de sus costos laborales. Es decir, ellos con menos dólares pueden pagan más salarios. Entonces pueden tener los dos efectos. Se benefician los trabajadores y se benefician las empresas extranjeras radicadas en Cuba. También hay informaciones de que el aumento de salario también estará en las empresas extranjeras, en los joint ventures, fuera de la zona del Mariel, pero no hay detalles de la tasa de cambio ni de la magnitud de los incrementos salariales. También se conoce que en la reforma de la empresa estatal, pues, como ya se mencionaba, hay una flexibilización en los mecanismos de salarios. Entonces, si uno toma en cuenta estas tres políticas, uno puede empezar a adivinar cuáles serían los ganadores, ¿no?, del proceso de devaluación de la moneda. Como bien Augusto decía, va a haber ganadores y perdedores. Los efectos de la devaluación, como hemos dicho muchas veces, no son directos en la población. La población trabaja de los años 90 con el tipo de cambio de 24 a 1. Los efectos en la población, en los ciudadanos, llegan por vía de los precios y por vía de los salarios. La devaluación va a implicar un incremento de los precios. Eso nos perjudica a todos los trabajadores. Ahora bien, si hay un grupo de reformas que están vinculando los salarios a la tasa de cambio y a los resultados de la empresa, uno podría imaginarse que después de la devaluación, las empresas exportadoras, las empresas asociadas a capital internacional, pues estarían en condiciones de pagar más salarios e incluso no solo compensar los aumentos de precios, sino que incluso podrían tener una ganancia en el salario real. Uno podría adivinar entonces que, como dijo el presidente Raúl, no está previsto una reforma o un incremento generalizado de salarios para el sector estatal no empresarial. Sí, el sector de educación, todo el sector presupuestado, hubo ahora un incremento a los médicos, de manera general, se dijo que ese es el único incremento que está pensado de manera general para el sector empresarial no estatal. Entonces uno podría adivinar que por ahí estarían los principales perdedores del proceso de reforma,
o los principales necesitados de un subsidio que compense estos efectos iniciales de la devaluación. Coincidiendo con Augusto, la devaluación tiene un shock, tiene un costo inicial y tiene beneficios a mediano plazo. Hay necesidad de una política fiscal que cubra esa brecha temporal. Y finalmente, las resoluciones, y de hecho es donde más se extienden, hablan de una nueva política de precios. Se definen dos mecanismos de precios. Un mecanismo de precios se llama el mecanismo a través de la correlación, y el segundo es a partir del método de gastos. Los dos métodos implican una no se está hablando de una liberalización de los precios en la economía cubana, pero una flexibilización muy significativa. Sobre todo con el método de correlación, mediante el cual la empresa lo único que necesita es que, según la lectura, ¿no?, que yo hago, hay que ver cómo se implementa después y hasta dónde los mecanismos burocráticos no se interponen, ¿no?, a esta intencionada flexibilidad. Con el método de correlación, la empresa necesita que le aprueben la utilización del método. Y a partir de ahí, ella define sus precios en función de lo que se llama las correlaciones, pero no es más que la búsqueda de servicios o productos similares en el mercado nacional o en el mercado internacional, y en base a esa referencia define sus precios. Eso me parece a mí que es la manera en la cual definen los precios una empresa privada. Sería muy parecido al mecanismo de formación de precios de una empresa privada. El método de correlación es incluso el que están priorizando las autoridades. Es decir, el método de gastos viene como una segunda opción. En aquellas empresas en las cuales el método de correlación les reporte pérdidas, o en el caso de que sean empresas que provisionan un servicio o un producto monopólico que no tiene referencia en el mercado nacional e internacional, entonces en ese caso ellos lo que hacen es que toman sus costos, le añaden un margen de ganancia o margen de comercial, dependencia de la actividad de la empresa, aprobado por el Ministerio de Finanzas y Precios, y a partir de ahí forman su precio. Los dos métodos significan una flexibilización, un cambio en los mecanismos de precios, que lo veo muy sumamente favorable. Solamente la duda hasta dónde los mecanismos burocráticos, ¿no?, efectivamente van a permitir toda esta flexibilización que uno observa, ¿no?, se pretende en las nuevas regulaciones. También tengo una duda, ya es así un poquito más técnica, y es que los dos métodos se empiezan a aplicar el día cero, y supuestamente los dos métodos se apoyan en los costos y los precios que existen el día 0 menos 1, el día anterior en la economía. Pero ¿cómo el día 0 yo voy a aplicar eficientemente, ¿no?, estos métodos si el día anterior todos los precios estaban distorsionados y la tasa de cambio también estaba distorsionada? Entonces no me queda claro el comienzo de estos dos mecanismos de precios y su eficiencia. Entonces, para finalizar, mostrar la misma información que nos daba Tony sobre el superávit en el balance externo de bienes y servicios. Entonces, una visión de más largo plazo, poniéndolo desde los años 80, incluso tengo datos estimados de distintas fuentes desde los años 60, y lo que llama la atención es que Cuba siempre ha trabajado con un déficit en el balance de bienes y servicios. Solamente a partir del año 2009 es que comienza a existir un superávit. Entonces yo pienso que esto confirma, ¿no?, una de las impresiones que uno tiene del gobierno de Raúl Castro, que es su racionalidad económica, es su mayor compromiso con los pagos de la deuda externa, con los pagos de las utilidades de la inversión extranjera. E incluso, lo que uno no está en los datos, ¿no?, de la balanza de pagos completa, uno no sabe los usos que se le están dando a estos superávit.
pero con superávit de 3.000, 4.000 millones de dólares anuales, uno podría incluso pensar que se están acumulando reservas internacionales, lo cual sería muy favorable debido a que, como planteaba Augusto, Cuba va a aplicar una reforma monetaria sin ningún apoyo de las instituciones financieras internacionales. Y va a ser una devaluación muy significativa con costos iniciales muy significativos que necesitan un apoyo. Entonces, termino la presentación con esta pregunta. Sé que aquí también hay dudas porque muchos de estos ingresos vienen de Venezuela. Entonces, ¿hasta dónde este superávit contiene efectivamente ingresos que están disponibles y que son líquidos para las autoridades económicas cubanas? Lo dejo como pregunta. Gracias. So we had four very rich presentations. The last two dry, dense. For us, some of us a bit dense and hard to get into many issues in economic analysis that we may or may not be familiar with. Indeed, very important for Cuba. So we'll take again 3-4 questions. You've been dying to have your voice. What is this? Hi, Ricardo Suarez, Fulbright alum. Tim, por tanto, voy a hacer esta pregunta en inglés. In the past couple of years, the U.S. and Cuba have had been showing a lot of interest in renewing their relationship. My question is, with a delegation from the U.S. Chamber of Commerce, which includes the President and CEO, Thomas Donahue, going to Cuba this week, what do you think are some changes that will be discussed, and will they actually come to pass in the near future? Right. Very good. Yes. This is for the whole table, actually. It has to do with remittances. It's, as it has been said in these presentations, there is not much financial sector activity in the economy. However, there is an implicit financial sector operating, providing credit in dollar terms. And I was wondering whether the fact that the economy depends so much on remittances this day, whether that could be a destabilizing factor in the unification, for example, that Augusto was proposing, although I like it very much. And the third option I like, but I was wondering whether remittances could be a destabilizing factor in that context. Mi pregunta es también para Augusto, porque a mí también parece muy interesante algunas reflexiones, pero me sorprendió mucho que en las cuatro opciones se asume que el 24 es el tipo de cambio que resultará. Y realmente esto para mí es un poco sorprendente porque los dos mercados cambiarios que tenemos, pues dos, han estado bien delimitados y es bastante aceptado, aunque aún hay un poco, no hay que dar consenso, que el mercado cambiario del hogar, que es el 24, no incluye, y es posible que a lo mejor Pavel recuerda de su momento en el Banco Central y nos puede alumbrar con la cifra, por lo menos con la cifra en ese momento, que ya hace algunos años, pero no incluye la mayoría de las transacciones en dólares, en divisas de la economía. Entonces, pensar que el 24 puede ser algo cercano al equilibrio en un momento de unificación, en un momento de post-unificación, si siguiéramos la tercera o cualquiera, realmente es pensar que estamos imponiendo en la economía unas condiciones que no son las que la oferta y la demanda pudiera, que no sabemos cuál es la oferta y la demanda, en eso estaríamos de acuerdo, pero no tenemos por qué pensar que el 24, aún y fuera el equilibrio en el mercado de la población, no necesariamente sería la cifra de equilibrio en un mercado unificado en donde sí transe toda la divisa y también los pesos cubanos de la población. Entonces, mi pregunta es justamente, ¿por qué se asume que el 24 va a ser el resultado? Y implícitamente creo que ha sido, no públicamente dicho, pero creo que sí, en algún momento público, que no exactamente ha tenido todos los componentes de la tercera opción, pero que se va a ir por algo muy parecido a la tercera, en donde va a ser algo integradamente deben converger los dos tipos de cambios, pero nunca se ha dicho exactamente que es a 24. Entonces, quería saber su opinión. Carlos. Lo hago en inglés y en español, esa cosa. One of the problems that I see even with the lump sum taxes is still an inconsistency problem.
in the sense that investors will be looking at their future profitability and how going into the Cuban market will impact on that based on the lump sum taxes. Now, when I think one of the things about the Cuban economy is you have, unlike any others, a huge non-tradable sector. So any devaluation really changes the relative prices of the non-tradable relative to tradable commodities, and that has, I think, some type of stabilizing effect that, you know, our normal models of look, you know, that normally don't account for it because of the fact that the non-tradable sector is so large. And finally, just regarding the same thing, once you have devaluation, firms that are there, even though they're, what happens is their imports, their cost of imports are going up as a result of that, and their profitability declines, and as a result, so will the revenues obtained through any type of lump sum type of taxation. Yeah, questions for Pavel. ¿Cuándo tú crees que día cero cubre? Si no sabe que me lo diga a mí, no se lo diga a nadie. Si no sabe que me lo diga a mí, no se lo diga a nadie más. Gary. Yeah. Those are four excellent papers. Thank you. Professor Romero y Vidal, you're reporting that the balance of goods and services has been positive for the last several years, which, of course, is great news. But at the same time, Cuba's deposits in the banks that are reported in the Banks of International Settlements is showing a fairly significant decline in reserves, if you will. What's going on? One last question, yes? Hey, para Uto, I'll say it in English this time, okay? Okay. Great. Uto, you thought that when this currency unification occurs, you think that the foreign firms are going to reap some of the profits. I think it's the workers, for the simple reason, if it goes down from 24 to 1 to 10 to 1, the foreign firms have to pay the Cuban government employment agency a certain sum in dollars for their employees. That doesn't vary. What will vary is the amount that the Cuban will be able to buy with the peso salaries they receive. Because if it goes down from 24 to 1, they're going to be continue paying the same amount of pesos, but they're going to be able to buy 2.4 more times the amount. So the redistribution will go against the government. However, fiscal will go against the government. However, the government can cushion itself because with a lowering of the purchasing power of savings, people will need more savings in order to buy the same amount and for business purposes. So part of the cushioning will come from that, and the other part of the cushioning will come from the fact that the government can modify its expenses. There's a lot of expenses and money flows that are going out, for example, that can change. Like the Cuban government will probably bury its expense or some of the things that it buys abroad. And there could also be some flows of money going from the Cuban government abroad that will be cut down. So I agree with you that there will be a fiscal imbalance, but due to the fact that the workers, if the rate goes down from 24 to 1 to 10 to 1, are going to have more purchasing power. I have one question, and I think we'll just close it there. The number of questions. One is, what is the trade-off between, and it's a question of sequencing of reforms. Why the urgency now of, is the cambio, and you addressed this, really that essential for the subsequent reforms that are now in the pipeline? Or should we not, should we, should it, would it be wise to increase production first, and not, et cetera,
and adopt other measures. The second question is, does the Cuban government really have our authorities, when it's a question of bureaucracy, et cetera, specialists, really have the to pull the wherewithal to pull this off? It's also a very complex problem for any country. Do we have a bureaucracy, civil service, able to carry out this kind of complex operation, whatever model it is adopted? And lastly, what happens if they goof, or they make a mistake? What happens if the whole thing collapses and fails? So I think we'll take some answers, and we have to take, this is an incentive for all of us to get out of here in a little while and then come back. We have coffee now waiting for us, so. Which order we answer? We answer the order of the question? Yeah, no, we order in the order of the question. Okay, no, because the Chamber of Commerce question. No, it's basically for me. I don't think that the Chamber of Commerce can do much in terms of negotiating with Cuba. The Chamber of Commerce, the U.S. Chamber of Commerce has been on record as opposing the embargo and wanting to have the embargo for business reasons since I don't know when. I think 15 years ago, more or less 10, 15 years ago, the Chamber of Commerce has been on record. So what they'll probably do is go to Cuba, get similar information to the one they have got in the past, which basically what are the business opportunities in Cuba given the new tech context. That also happened in 1995, a number of U.S. business people were traveling to Cuba, and there were signed lots of letters of intention. Where would I like to make my investment? Which places would be the best places for hotels, that sort of thing? But it didn't work because basically, after that, those visits, the U.S. adopted Helms-Burton, and Helms-Burton is the main obstacle for any kind of business opportunities in Cuba. So I would suggest that once they go to Cuba, they'll get ammunition to come and negotiate with the Cuban, with the U.S. government and tell them, listen, there is this business opportunities in Cuba. I don't think much more than that. And of course, the symbolism that in the middle of this situation where Charlie Crist is saying that he's going to Cuba, that he has, that the embargo has to be lifted, that the Chamber of Commerce decides to bring in sizable delegation is another, just another signal that there is a demand for change in Cuba's, in American society. Will it succeed this time? There have been many times before, so nobody knows. Bueno, yo, por supuesto, no me voy a referir a nada de tipo de cambio, unificación, porque aquí están los dos expertos. El día de, lo sabe Pavel y me lo va a decir a mí, no hay ninguna experiencia internacional que yo conozca de un proceso tan complejo como este que se anuncie el día. Y además no se puede anunciar. Eso es obvio, ¿no? Yo voy a hablar rápidamente. It will be after a long weekend. Ok. Lo que pasa es que normalmente en Cuba no tenemos un fin de semana tan largo, no sé, 25, 26, 27 de julio. Bueno, ya ahí lo tiene. 28 de julio. Ya está diciendo eso. Entonces, 28 de julio. Voy a hacer unos comentarios sobre remesas y la pregunta del señor acerca de los depósitos de bancos cubanos en bancos internacionales y su relación con el superávit. Efectivamente, las remesas son un componente muy importante. Incluso cuando yo mencioné aquí que hay un superávit en cuenta corriente, ese superávit en cuenta corriente está determinado en lo fundamental, hay que reconocerlo, en lo fundamental por el superávit en el comercio exterior de bienes y servicios, sobre todo con las exportaciones netas de servicios positivas de Cuba. Pero para llegar a la cuenta corriente, saldo de cuenta corriente, ese superávit en el balance de comercio exterior, hay que añadir transferencias unilaterales privadas o públicas, y ahí las transferencias unilaterales privadas son positivas, son las remesas. Y por supuesto hay que sacarle de ahí los pagos de utilidades e intereses, ¿verdad? Pero digamos que las remesas son muy importantes. Lo que pasa es que no hay estadísticas confiables, no puede haberla, por múltiples razones, dentro de una de las cuales tiene que ver precisamente con las leyes norteamericanas que impiden que la mayor parte de esas remesas no pueden transarse normalmente a partir de transferencias privadas bancarias hacia Cuba. Y entonces, por lo tanto, ahí entramos en un alto nivel de especulación acerca de cuál es el peso real de las remesas. De todas formas, con independencia de que hay estimaciones que
grosso modo, hay algunos que dicen que llegan hasta 2.500, hay otros que dicen 1.000, digamos, está entre 1.000 y 2.000 el flujo de remesas anuales a Cuba. Y tienen un peso importante. Tienen un peso importante desde distintas perspectivas. Tienen un peso importante en términos de satisfacer necesidades de consumo de la familia cubana que recibe esas remesas, y normalmente el tipo de operaciones que ocurre en el mercado cambiario cubano es de venta de dólares para obtener, en la mayoría de los casos, pesos cubanos. No pesos cubanos convertidos, pesos cubanos. Eso es una parte importante del efecto inmediato que tiene las remesas, y que además entonces tiene una ventaja, como decía, para el país, para en términos fiscales también para el país. Lo segundo, se ha dicho que, aunque hay estudios que son muy particulares también, que las remesas han tenido un impacto muy importante o perceptible en los últimos 3-4 años, en términos de que parte importante de los emprendimientos, de los grandes emprendimientos y de ese sector cuentapropista en expansión, parte del capital, digamos, de inversión inicial proviene de las remesas. Incluso dicen algunos que hay cualitativamente un cambio en el tipo de relación, aunque no es dominante, que se está estableciendo entre la comunidad cubana residente en el exterior y a sus familias en Cuba, en términos de que tendencialmente, y de acuerdo al proceso de avance de las reformas económicas, tenderían a disminuir las remesas, en tanto y cuando la gente entonces prefiere aportar capital para su inversión y que se reproduzca la familia sin estar dependiente de la remesa, aunque eso también es muy cuestionable. Y tercero, he oído, en Laza también se dijo, de que realmente se había un sistema financiero en Cuba que era el sistema de la remesa. Yo realmente sobre eso tengo muchas dudas, no solamente teórico-conceptuales, sino también operacionales, para pensar que se puede considerar que el trasiego de remesas que va por distintas vías de nosotros cuando vayamos para Cuba, que gente nos encarga sobres, llega para allá, algunas que van por Western Union. Y algunas remesas inversas. Y algunas cosas son remesas que se están dando a la inversa, porque hay exportación de capital, no neta, pero ya hay exportación de capital de Cuba hacia el exterior, que ya eso se le puede decir, porque yo creo que hay falta de transparencia, hay determinadas instituciones no existentes, y decir que ya hay un mercado financiero. Pero indudablemente, como usted señala, y estoy de acuerdo, la remesa es un componente importante para entender qué es lo que pasa con el sector externo de Cuba desde hace mucho tiempo y sobre todo ahora también. Y sobre la pregunta respecto a la contradicción entre este superávit en cuenta corriente que yo estoy planteando y el hecho de que las cuentas que tiene el sistema bancario cubano en el exterior acuse disminución neta de activo. Ahí también hay un gran problema, digamos, conceptual, por decirlo de alguna forma. Normalmente, como en Cuba, evidentemente no tenemos estadísticas abiertas, por lo menos la ONEI no las publica, de cuál es el nivel y la variación de las reservas internacionales de Cuba. Entonces, como siempre, estadísticamente, The Economist hace mucho eso, entonces dice, bueno, más o menos no son reservas internacionales, pero más o menos, como los bancos son públicos, vamos a ver más o menos qué es lo que está pasando en términos de la capacidad que tiene. Pero eso no son reservas internacionales, las reservas internacionales son del Banco Central. Esos son bancos cubanos, que son estatales y que evidentemente mantienen cuentas en el exterior para sus transacciones en otros. Ahora, vinculado con esto, se dice que ciertamente ha habido un incremento de los depósitos en moneda libremente convertible de los bancos estatales cubanos, y que se observa una tendencia de aumento. Lo que pasa es que simultáneamente ha habido un aumento también de la salida de esas cuentas, y dicen algunos que en gran medida eso es reflejo de que empezamos a normalizar toda una serie de deudas que tenían ese mismo banco con suministradores extranjeros, con proveedores, incluso hasta con inversionistas, y empezamos a pagar. Pero ciertamente eso no es, estrictamente hablando, nivel de reservas internacionales. Lo que sí parece ser es que parte importante de ese superávit en cuenta corriente, como yo lo señalé, no tenemos datos concretos, pero parte importante de ese superávit en cuenta corriente es real y ha permitido que en los últimos 3-4 años el Estado cubano, el gobierno cubano, haya prácticamente saldado
toda la deuda que tenía con los proveedores extranjeros cuando se congelaron las cuentas en divisas de todas las empresas que operaban en Cuba en el año 2006, por la cuenta única ante la situación de liquidez que tenía el sistema, todo indica, y ya se ha reconocido y se ha dicho públicamente, ya el Estado cubano cumplió con esa deuda sui generis que era la determinada por la inmovilización de los fondos. Segundo lugar, se han reprogramado las deudas con Rusia, también con México, también con Japón y también con China. Parte importante de esas reprogramaciones incluye un componente importante de condonación de deuda, pero otra parte es que pagarla. Y señalan también distintas fuentes que como parte de este colchón financiero que ahora se tiene por ese superávit en cuenta corriente, se ha comenzado a pagar deudas comprometidas en estos paquetes de reestructuración, pero también algunas deudas con otros países que, con las cuales todavía no hemos renegociado. La deuda. ¿Con la Unión Europea? No. ¿Qué es lo que pasa? A ver, la Unión Europea tiene un proceso de negociación con Cuba. El tema de la deuda con la Unión Europea es que ciertamente en el caso particular de la estructura de la deuda cubana, la mayor parte de la deuda cubana es una deuda con fuentes oficiales, o sea, es una deuda con gobiernos, ¿verdad? En el caso de los países de la Unión Europea, ellos forman parte del Club de París. Pero en el Club de París no están únicos exclusivamente los países de la Unión Europea. En el Club de París está Estados Unidos, en el Club de París está Japón, está Nueva Zelanda y está Rusia. Lo que ha habido avance en ese sentido es que hay un proceso de negociación con la Unión Europea, pero lo más importante en mi perspectiva es que, y ahí ha habido su discusión al interior del Club de París, porque la renegociación de la deuda de Rusia con Cuba fue una excepción a las normas establecidas por el Club de París. Algunos lo critican, incluso países miembros del Club de París critican a Rusia para haberse adelantado a ese proceso de negociación sin respetar las reglas de que la negociación tiene que ser en condiciones de simetría para todos, y otros lo aplauden, en el sentido de que cuando uno ve la deuda de Cuba con el Club de París, el grueso de esa deuda era con Rusia. Y por lo tanto, ahora, realmente estamos en muchas mejores condiciones para entablar un proceso de negociación. Estamos en mejores condiciones, no quiere decir que se vayan a dar y que sean fáciles, pero estamos en muchas mejores condiciones porque el monto, indudablemente, se ha reducido en casi un 70% de la deuda que Cuba entonces ahora debe al Club de París y que tiene que negociar con el Club de París. Gracias, Tony. Gracias. Foto. A ver, a estas preguntas difíciles vamos a tratar de responder rápidamente. Primero, remittances. Sin lugar a duda es un factor estabilizador. Las remesas son contracíclicas. Entonces, en la medida en que la situación se pone más difícil en Cuba, más dinero va a entrar con concepto de remesas. De manera que yo no tengo ninguna duda, las remesas ayudan en más de un sentido. La pregunta tuya sobre por qué 24-1. Mira, ahí tienes varias opciones. La una opción es que unificas y luego el tipo de cambio que adoptas es un tipo de cambio flotante. Si lo haces así, tú no necesitas decir cuál es el tipo de cambio unificado. Dejas que ese sistema de flotación descubra el tipo de cambio nuevo. Yo dudo que eso se pueda hacer. Administrar un régimen de tipo de cambio flexible requiere un banco central mucho más desarrollado. Entonces, a mí me parece que lo natural es que Cuba unifica y va a arrancar con un tipo de cambio fijo. Entonces tienes que escoger cuál es el tipo de cambio fijo de arranque. Y cuando tú eres un policy maker, siempre te proteges contra el downside risk. Entonces tú escoges un tipo de cambio que está seguro que va a ser viable. Entonces yo arrancaría con 24-1, sin duda. Y con eso le daría a la economía un boost, un empuje muy grande de competitividad para que pueda desarrollar industrias exportables y sustituir importaciones y para que la inversión directa extranjera venga. ¿Qué va a pasar con eso? No quiere decir que los salarios se van a empeorar. Es muy posible que con la expansión económica la demanda por trabajadores, particularmente los más calificados, suba y en el proceso los salarios mejoren. Pero a mí me parece arriesgado arrancar con un tipo de cambio fijo distinto al 24, porque si no es el correcto vas a perder credibilidad, vas a perder gran cantidad de credibilidad. Si tú arrancas con un tipo de cambio de 10, y ese es el fijo, después de 6 meses te das cuenta que no es sustentable, es un fracaso. Pues mejor te proteges, arrancas con 24 y después descubres que 24 está muy depreciado, le dejas que se aprecie un poco y todo el mundo te aplaude. Pero el experimento continúa.
los lump sum tax, los lump sum taxes no está en contra de nueva inversión. Los lump sum taxes solo los pagarían las empresas asociadas al capital extranjero que ya existen. Y esas empresas van a tener que pagar el lump sum tax, hagan lo que hagan. Entonces van a tener un gran incentivo para empezar a ampliar el negocio, a ampliar la capacidad hotelera, a mejorar el servicio, etc. Porque ahora lo que pasa con el inversionista extranjero es que él trae un dólar y le dan un peso. Bajo el sistema que estoy pensando yo, el inversionista extranjero trae un dólar y le dan 24 pesos. Entonces es una tremenda ganancia de rentabilidad. Y por eso es que no se le puede dejar ese windfall gain al comienzo. El gobierno tiene que apropiarse de él y luego irlo bajando de a poco. Pasa al revés con las empresas públicas. Las empresas públicas ahora se benefician de poder comprar importaciones al 1-1. O sea, ellos dan un peso y dan un dólar y con ese dólar compran importaciones. Bajo el nuevo esquema, tienen que dar 24 pesos para comprar un dólar de importaciones. Entonces eso les mata. Entonces al comienzo la empresa necesita un colchón. Pero los lump sum taxes no se aplican a ninguna nueva inversión, tampoco a las nuevas empresas no se aplican. Entonces hay un tremendo incentivo bajo el esquema que de un amortiguador fiscal. Hay un inmenso incentivo para que haya nueva inversión, nuevos negocios, porque todos operan ya a un tipo de cambio muchísimo más competitivo. En ese sentido, si no se hace un lump sum tax fiscal, las empresas hoteleras tendrían unas ganancias estrafalarias, políticamente inaceptables. Los trabajadores, depende de cuánta demanda por nuevos trabajadores haya y si los sueldos suben. La impresión que yo tengo es que inicialmente en Cuba hay mucho subempleo, entonces por un tiempo los salarios reales no van a subir mucho. Tal vez suban los salarios de los trabajadores calificados, pero no de todos los trabajadores. Entonces con el tiempo y con la reactivación económica debería haber un aumento del salario real. Después, la última pregunta de si es que la unificación es condición sine qua non, mi respuesta es sí. Yo no veo cómo se puede generar un ambiente aceptable para la generación de nuevas empresas, nuevos negocios, inversión extranjera, inversión local, diversificación de aparato productivo, con esa tremenda distorsión del tipo de cambio dual. Para mí ese es el primer paso. No es el único, obviamente no es el único, tiene que estar acompañado con otros, pero a mí me parece muy difícil que Cuba empiece a modernizar su economía si no se sale de esta locura del tipo de cambio dual. Si tiene la capacidad administrativa para hacerlo, es una muy buena pregunta, pero cuando tú estás contra la pared y no tienes otro camino, normalmente los países hacen las cosas que tienen que hacer y las cosas más o menos salen bien. Lo que yo me temo, sin embargo, es que se necesita una discusión más técnica sobre el tema en Cuba. Estos temas de la unificación cambiaria son altamente políticos y hay ganadores y perdedores, entonces la economía política de la discusión debe estar muy viciada por insuficiente discusión técnica. Y yo creo que ese es un poco un desafío para los académicos en Cuba. ¿En ausencia de esa preparación técnica, tú lo aconsejarías? Sí, a la larga, suena difícil, pero con un par de buenos abogados y unos cuantos burócratas, esto se puede armar. Yo he visto países en África que hacen estas cosas y hacen reformas. O sea, yo pienso que Cuba tiene un capital humano alto. O sea, el problema de Cuba no es el capital humano, el problema de Cuba es los incentivos para diversificar la economía. Entonces, yo creo que con unos dos buenos seminarios a puerta cerrada durante dos fines de semana, se puede generar un consenso técnico. Si ese consenso técnico se vuelve viable políticamente, yo no sé, pero técnicamente no es difícil acordar qué es lo que se le puede hacer. ¿Tú estás ofreciendo al Banco Mundial para organizar los seminarios? Oye, no, pero no tenemos tiempo, Tony. Tengo que decir algo. No, perdón, el tiempo se acaba. Bueno, la pregunta que tengo es que Argentina tiene un botoncito. Vamos a revelar el día este. Ay, sí, ¿cómo debería ser? Está todo el mundo esperando. ¿Y eso por ahí? Si me das a coger una fecha, yo pensaría en enero de 2015. ¿Por qué? Porque en Cuba todo funciona a partir del plan, y los planes son anuales. Entonces, pero eso nos enteraremos en cuanto las empresas empiecen a hacer la propuesta y buscar la aprobación de sus planes para el próximo año. Pero lo lógico es que
empiece en enero de 2015 por ese ciclo anual del plan de la economía. Pero eso es... Vamos a ver. Entonces, sobre la pregunta de Sara, de las remesas, pues obviamente desde que empieza la apertura al sector privado en Cuba, las remesas han cambiado un poquito su naturaleza. Ya no son flujos familiares que van a la familia para que, bueno, que cubra sus necesidades básicas y sus gastos, sino que hay remesas que van vinculadas a finanzas informales y la creación de negocios. Entonces, ahí habría que ver el impacto que tiene la reforma monetaria sobre este sector no estatal, el sector privado, y a partir de ahí pues habría una influencia sobre las remesas. Si todo sale bien, pues que hay un poquito de inflación y que aumenten los salarios, pues yo creo que beneficiaría a ese sector privado. Entonces sería un estímulo al crecimiento de este sector y podría llegar más remesas. Sobre el tipo de cambio de equilibrio, pues esa discusión la hemos tenido muchas veces y cuando nos preguntaban, y la propuesta que hacíamos era hacer subastas. En algún momento en la propuesta de reforma monetaria en Cuba se tomó aparecía el hecho de las subastas, si algún mecanismo de mercado que te diera una orientación sobre el tipo de cambio de equilibrio. Sobre la pregunta de Carlos sobre el efecto de la tasa de cambio en el sector transable, no tengo la respuesta, pero solamente resaltar que estamos hablando de un tipo de cambio que no solo vincula la economía con el resto del mundo, sino estamos hablando de la tasa de cambio entre dos monedas nacionales. Entonces tiene un poco más que las implicaciones usuales del sector transable, sino que modifica todos los balances de las empresas. Entonces es un poquito más complicado. Y la secuencia, pues obviamente esto es una reforma que se ha pospuesto por más de 20 años. Ya la reforma cubana lleva 6 años de implementación desde el año 2008 sin resultados. Yo pienso que eso se debe en gran medida a que medidas importantes que sí tributan al crecimiento, como es la reforma monetaria, la apertura capital internacional y la propia reforma de la empresa estatal, han quedado para el final. Entonces, la secuencia, bueno, hacerlo lo antes posible. Ha habido un proceso de que se ha revisado todo lo que estaba pensado, todos los proyectos de reforma se han revisado y por eso han tomado este tiempo. Augusto ofreció su paper para colocarlo en el online, ¿no es cierto? Pues lo podemos hacer con mucho gusto. Sí, ya está en el... Todos los papers de todos los ponentes, por favor, déjenos saber a Jonathan y a Rosalina. Y con mucho gusto, we will place them on the internet. Al respecto, ¿puedo hacer un anuncio? Muy rápido. No, porque el problema es que tú tienes la preocupación de la incapacidad técnica de Cuba para avanzar en este proceso de reforma. Y lo que quiero decir es que Augusto, este mismo paper, forma parte de un grupo de trabajo que tenemos los cubanos desde hace 2 años. Este mismo paper se ha presentado en Cuba, ha habido discusiones con funcionarios de las instituciones. El tema de Cuba, que es mi perspectiva personal sobre este tema y muchos más, es más de economía política que de conocimiento técnico de los economistas cubanos. Ese es mi punto de vista y quería decirlo aquí. El gracias. Tema, como él dice, es de economía política. Gracias, Tony. Gracias. Bueno, de nuevo, you know, we will further post all the papers, so please send them. And we're going to stop now, have a coffee break. 5 minutes, and then we'll come back with the last panel. Good afternoon, everyone. Welcome to panel 4. I'm delighted to be here, and to present this panel or to monitor this panel, which is about the agricultural sector. There are 3 presentations here tonight. We'll begin with Professor Armando Nova Gonzalez, and then I'll do a very brief presentation myself, and then Professor Lázaro Peñas Castellano will be presenting his paper as well. I'll introduce the panel briefly, but I have a few announcements to make. The first announcement is that we have, after this, we have a reception
in the room next door, so everyone's welcome to attend the reception, okay? Number two is that we have some books available in the registration table. One of the books is this book that came from us to us from Cuba, from Professor Nova Gonzalez, which is basically El Modelo Agrícola y los Lineamientos en Cuba. So it's a fresh new book on agriculture and the guidelines, los lineamientos, okay? So I'd like to, again, welcome everyone to this panel on agriculture on Mario Gonzalez Corso. I'm here at the Builder Center. I'm also at CUNY. I'm a professor of the Department of Economics at Lehman College at CUNY. Many of you know me already as the person who works here at the Builder Center as well. I'd like to introduce our first speaker, who will be Professor Armando Nova Gonzalez, who is going to present his research, his paper on the cooperative movement in the Cuban economy. So, bienvenido y adelante. So I'll be monitoring the PowerPoint from here. Bueno, ante todo, bueno, agradecer la dirección del BIM Center, personalmente al profesor Mauricio Fum, pues casi siempre invitarme, en realidad, a todo este interesante debate, ¿no? Y además de eso, bueno, ante todo también agradecer a ustedes por la presencia, algo avanzado, ¿no? En cuanto al tiempo. Bueno, vamos a iniciar, puedo hacer una pequeña salvedad con respecto a lo que aparece en el título, ¿no?, del programa, que dice Formas de Propiedad y Sector Agropecuario. En realidad, como ustedes pueden ver, hay algo con similitud, pero no es exactamente lo que aparece en la presentación, en este sentido, como título en general. Bueno, primero vamos a hacer un pequeño tránsito desde el punto de vista de algunos antecedentes que creo que son importantes tener presente del proceso cooperativista en Cuba. Después vamos a analizar en este proceso de tránsito antes del 59, posterior al 59, la etapa propiamente del 75 y más allá, con la crisis económica de los 90, otras transformaciones que se iniciaron en la estructura económica agrícola. Y finalmente vamos a tratar también el proceso actual en el cual estamos inmersos, que como ustedes voy a hacer un breve análisis sobre los dos decretos leyes, 305 y 309, que se emitieron el año pasado, sobre más o menos el mes de julio aproximadamente, y que es referido a las cooperativas no agropecuarias, pero bueno, paradójicamente dentro de esa estructura de cooperativas no agropecuarias, una parte importante y significativa que vamos a ver, se corresponde, son cooperativas finalmente de las comercializadoras de los productos agropecuarios. Así que hacemos una clasificación un poco artificial, dada en ese sentido, pero que es la continuidad de la cadena y necesariamente para el análisis académico no podemos separarla como tal, todo lo contrario, y vamos a hacer esa pequeña incursión. Bueno, como les decía acá, tenemos primero, en sentido general, pudiéramos afirmar que el movimiento cooperativo en Cuba es extremadamente joven. Las referencias que hasta el presente hemos podido encontrar, la más distante sobre respecto al año 1930 es a través de la, organización juvenil interista, interista Juven Cuba, que ya planteaba la cooperativa como una alternativa de organización económica social productiva. Después la constitución de 1940, considerada en la época como una de las más avanzadas de América Latina, también hacía referencia muy específico en el artículo 17 sobre estas formas de producción colectiva. Bueno, después, ya casi en los umbrales del 59, existían toda una serie de manifestaciones, formas de cooperativas, fundamentalmente asociadas al crédito rural, también asociadas, digamos, al tema de la comercialización. O sea, antes del 59 existían en Cuba tres grandes mercados concentradores. O sea, diríamos, el mercado Cuatro Caminos, los más que peinamos canas y somos cubanos, conocemos aquella ubicación. O sea, el mercado de Carlos III, que fue más moderno, y el mercado de la Plaza del Vapor, que ya no existe. Bueno, el de Carlos III, el de Cuatro Caminos existe aún. El de Carlos III se ha convertido en una tienda, como decimos allá en Cuba, shopping. Y el de la Plaza del Vapor, pues, por lo tanto, bueno, no, es un gran parqueo, o sea, dentro de la calle Reina, aproximadamente, cerca de la calle Reina.
Y también hubo modalidades como cooperativas, digamos, concebidas, que arrendaban equipos tanto a los productores agrícolas como a los constructores, dada la poca capacidad de compra o las posibilidades económicas limitadas que tenían para comprar, digamos, individualmente algunos productores, y entonces se establecía este tipo de arrendamiento. Este es el tipo, digamos, de relación importante. Ahora bien, en realidad consideramos que el movimiento cooperativo cubano fuerte, y comienza la agricultura, por supuesto, donde se crean condiciones, digamos, objetivas y subjetivas, es a partir de la promulgación de la primera ley y segunda ley de reforma agraria. Que la forma más embrionaria de estas cooperativas surgen con las llamadas asociaciones campesinas, y producto precisamente de la necesidad de todo este proceso de transformación del 59, es decir, el Banfai, que fue un banco muy importante, es decir, para el Plan de Desarrollo Agrícola Industrial, pues deja de tener funciones. Otras instituciones también dejaron de tener, digamos, funciones de permanencia en Cuba, y además de eso, las funciones crediticias se canalizaban fundamentalmente por ello. Y eso es que se crea entonces, o sea, una especie de tránsito donde el surgimiento de la ANAP, la actual Asociación Nacional de Pequeños Agricultores, toma en un inicio algunas funciones de crédito, o sea, que no le correspondía en modo alguno, porque es una institución, pero bueno, en ese proceso revuelto, ¿no?, del principio del 59-60 aproximadamente hasta el 62. Pero necesariamente había que tomar una decisión, y se canaliza a través de esta vía, y precisamente este movimiento surge en la provincia de Pinar del Río, precisamente por los tabacaleros, o sea, que es ahí, pudiéramos decir, los pioneros en este sentido general. Después, este movimiento cooperativo, bueno, tuvo poca, digamos, crecimiento, por decirle de esta forma, y ya a partir de 1975, es decir, cuando se celebra el primer congreso del partido, se decide que a partir, o sea, al menos se recomienda que a partir de que estos propietarios, pues, beneficiados por la ley de reforma agraria, pues ellos se integraran a formas superiores de producción, y surge la llamada cooperativas de producción agropecuaria. Ahora, desde ese periodo, es decir, digamos, del 75, que comienza el proceso de organización propio del cooperativismo, ya de forma, las cooperativas de crédito y servicio que surgieron a partir de las asociaciones de campesinas, y esta nueva modalidad realmente no media un movimiento fuerte. Lo que caracterizó la agricultura cubana, pudiéramos decir, entre el 75 y el 93, fue precisamente la estatización de la agricultura cubana. Y ahora aquí en la lámina se refleja, por ejemplo, un punto de referencia, que es el año 89, por cuanto a partir de 1993 es que se da un paso importante a raíz de las condiciones de la crisis económica, y se constituye lo que se llamó las UBPC, o sea, las Unidades Básicas de Producción Cooperativa, que se desprenden, o sea, de la empresa estatal, porque no mostraba funcionalidad, gigantismo, etc., y los resultados productivos no eran lo mejor. Y por supuesto, la propia vida demostró en ese momento de crisis que las cooperativas, tanto las SS, las de crédito y servicio, como la CPA, pues se encontraban en mejores condiciones, o sea, para afrontar situaciones críticas, porque a la vez habían trabajado durante más de 20 años en condiciones, o sea, restrictivas de limitación de recursos, mientras que la empresa estatal tenía, o sea, una mayor prioridad en este tipo de recursos, asignación, etcétera, y utilización, por supuesto, no era más favorable. Bueno, ya la crisis de los 90 da lugar a este, digamos, surgimiento, como mencionaba anteriormente. Se toma como referencia la experiencia de las cooperativas, como dije anteriormente también, y, por supuesto, ya este paso de 1993, que comienza precisamente por la agricultura cañera, casi en los umbrales del inicio de la zafra del 93-94, pues se toma esta decisión importante de dar este paso. Estas tres formas, o sea, digamos por orden cronológico, las cooperativas de crédito y servicio, las CSS, la CPA y la UPC, indiscutiblemente que marcaron un cambio importante, o sea, y un inicio de una definición de que dentro del contexto del modelo agrícola cubano, precisamente el cooperativismo era la línea hacia la cual se encauzaba. No ahora precisamente, es decir, que hay otros cambios que vamos a analizar, pero sí, ahí marca un punto muy significativo de inicio de este proceso. Bueno, yo le traigo aquí una serie de ventajas, quizás para muchos de ustedes conocidos, pero es muy importante el tema de la ventaja del sistema empresarial cooperativista, por lo que encierra sentido de pertenencia, mayor participación, etc.
una mayor equidad en todos los aspectos. También está insertada dentro del contexto comunitario, dentro del territorio. Aprovechan las economías de escala de forma muy amplia y tenemos resultados muy satisfactorios en estas dos formas, sobre todo la cooperativa de crédito y servicios y las cooperativas de producción agropecuaria. Y indudablemente estas formas económicas suelen tener, es decir, una menor tasa, o sea, de fracaso con respecto a las otras entidades en sentido general. Y a la vez tienen un mayor grado de transparencia, lo cual es muy importante. Participa la asamblea, hay que rendir cuenta ante los miembros que conforman la asamblea, la membresía, o sea, los miembros de la dirección de la propia cooperativa también son elegidos propiamente por la cooperativa, es decir, en asamblea y decisiones muy colegiadas en este sentido. Bien, dado este nuevo escenario que tenemos con las transformaciones y los requerimientos de la política económico-social, pues se establece, digamos, hay un punto de partida muy importante en las medidas, para mí el más significativo dentro del sector agropecuario, o sea, el proceso de, a través del decreto ley 259 y el 282, que es el reglamento que lo acompaña, ir a la entrega de tierras, o sea, ociosas, que le decimos nosotros que son tierras agrícolas no cultivadas y que representan o representaban en ese entonces alrededor de más de 2 millones de hectáreas. Es algo paradójico, contradictorio, porque tenemos, digamos, tierra, tenemos una calificación más o menos desde el punto de vista con un nivel técnico aceptable en todos los aspectos, por encima de la media de América Latina, y aunque también se desarrolló en los años 70 y 80, particularmente en los 80, una infraestructura fuerte, que después en los 90 la afectó de forma significativa, pero existe, y por lo tanto puede ser rescatada de forma progresiva como se está planteando ahora con la nueva ley de inspección en la 118. Por supuesto, los lineamientos de la política económica y social establecen, o sea, esta prioridad, aquí se ha abundado sobre ello, no me voy a detener, se inclinan sobre el elemento de conformar las cooperativas, inclusive cooperativas de primer grado, que son las que se están desarrollando ahora, o sea, en la agricultura es el ejemplo, digamos, el sentido o la experiencia alcanzada. Y posteriormente también se plantea formas, digamos, superiores al cooperativismo, que aún no están constituidas, que son, digamos, cooperativas de segundo grado, que es un proceso que, bueno, a posteriores es de esperar. Yo le traigo aquí un pequeño, dentro del contexto del nuevo escenario, para, digamos, reflejar determinadas realidades en cuanto a la entrega de tierra. Aquí la entrega de tierra que se han efectuado hasta el 31 de diciembre de 2013 y hasta abril de 2014, pues ya reflejan que hay alrededor de 186.000 beneficiados, me refiero a personas naturales, por cuanto también se están entregando tierras a aquellas entidades, digamos, jurídicas, como las cooperativas, que realmente no muestren y demuestren además una utilización de la tierra, porque no se le va a entregar tierra a las otras cooperativas si además tiene una cantidad de tierra no utilizada. Ese es un elemento condicionante importante. Algo que me voy a detener en este sentido es el hecho de que ya hay alrededor 187.311 beneficiados, personas no naturales, en este proceso de entrega de tierra. Y he visto no solo aquí, sino también en el reciente evento que participamos, el hecho de el análisis hacia, digamos, los cuentapropistas. No he visto una mención, ni en lo que me he leído acá, ni en lo que me he leído fuera de acá, en este sentido, de que esta entrega de tierra constituye una fuente importante generadora de empleo. Estos 187.000 beneficiados, él no va solo, con él al menos van tres que lo acompañan y quizás más. Por lo tanto, si multiplicamos esto en sentido promedio, alrededor de cerca de más o más de medio de millón de personas se están incorporando al sector agrícola cubano, que lo cual es algo importante y necesario, y una fuente de empleo significativa y superior a lo que hoy se menciona como los cuentapropistas. Sorprendentemente no sabemos por qué, pero bueno, lo vamos a decir acá, porque creo que es un elemento significativo y importante a considerar en la fuente creadora de empleo y además en la fuente creadora de bienes materiales importantes, como es la alimentación o las materias primas que genera el sector. Bueno, aquí tenemos la tenencia de la tierra, un poco a manera de resumen, también hasta diciembre del 2013, que nos da el hecho de que en forma, digamos, resumida, el sector no estatal,
bajo las consideraciones, no estatal, me refiero en sentido general, a, bueno, las tres modalidades de cooperativa existentes y al nuevo productor beneficiado por la ley de entrega de la tierra, y que representa aproximadamente en su forma de gestión el 70% actualmente y el 30% estatal. Esto realmente no se va a mantener estático, esto inclusive está evolucionando y es posible, y además la tendencia va a ser esa, que la proporción supere los 70, y todos estimamos aproximadamente que se mueve entre 75 y 85% de estas modalidades de gestión no estatal con sus diversas formas en los próximos años, por cuanto quedan alrededor de unas 600.000 hectáreas, 700.000 hectáreas de tierra aún por, digamos, distribuir. Bueno, esta lámina, en este caso el slide, un poco, más bien es para depurar algunas consideraciones, porque en este proceso de entrega de tierra, y los que son estudiosos de este tema o lo siguen, indiscutiblemente que los productores, los que se acercan a, digamos, solicitar o ser beneficiados por la decisión de obtener la tierra, pues se tiene que vincular, o sea, a una de estas, digamos, primero fue a la cooperativa de crédito y servicio, donde está el grueso vinculado hasta el presente. Después en la nueva 300, que digamos deroga la anterior, a la 289 y el reglamento 282, pues da la posibilidad de la opción que usted también se pueda, digamos, vincular a una CPA o a una VPC. Y, por supuesto, nos da a nosotros una visión desde el punto de vista, digamos, de las formas empresariales constituidas, porque la cooperativa es una empresa en realidad, pues, cómo realmente y quién y qué tierra pertenecen y qué miembros son los que pertenecen de forma prácticamente a esas entidades. Y nos da una visión, en sentido general, algo depurada, está llena de una serie de observaciones, porque hay un proceso actual de la estadística que conversamos con algunos presentes acá, que independientemente de que las transformaciones, bueno, tienen sus características, más lenta, menos lenta, etcétera, también las estadísticas, las transformaciones se han ido más muy por delante al formato estadístico acostumbrado, de acuerdo a los últimos años, por lo tanto es un elemento que también se trabaja en este sentido. Bueno, este nuevo escenario que tenemos en la cooperativa, indiscutible en la nueva modelo agrícola, lo que nos plantea realmente que dentro de estas formas económicas, por supuesto, el cooperativismo ocupa, desde el punto de vista de la producción, digamos, de alimentos de origen vegetal, es decir, produce más del 84%, lo cual es un peso determinante en el sector agrícola cubano. Dentro de estas formas, por supuesto, vamos a ver en esta tabla que las cooperativas de crédito y servicio y el privado, según las estadísticas, las reúnen de esta forma, pues prácticamente producen el 70% de los alimentos de origen vegetal del país. Aquí también esta tabla hace referencia, para que tengan una idea, de en cuanto a la producción vacuna, es decir, a la producción ganadera, donde las diversas formas cooperativas, bueno, tienen el 82% del ganado vacuno, y así en esta tabla donde dice total cooperativa, y las que mencioné anteriormente por el peso y la importancia que encierra, la cooperativa de crédito y servicio, más el privado, señala que el privado normalmente, privado del peso, considerado en Cuba por aquel que en un momento de los últimos 50 años fue beneficiado por la ley de reforma agraria, pero él decidió no integrarse, o sea, en ese proceso, a ninguna forma cooperativa, ni a las cooperativas de crédito y servicio, ni a la CES, ni a la CPA, y él se mantuvo. Realmente alrededor de este privado son alrededor de unos 25, 26 mil y 115 mil hectáreas que lo ocupa. Y por lo tanto son un productor eficiente, igual que en el caso de la CES. Bueno, en este sentido la tabla expresarle el predominio y la importancia que tiene la producción cooperativa. También quería traer algunos elementos desde el punto de vista de la rentabilidad, tanto aquí como en las, digamos, en los eventos recientemente en los cuales hemos participado, se ha mencionado hoy en la mañana el tema de la reducción del número de cooperativas. Un poco paradójico, porque se está impulsando la cantidad de cooperativas y por otro lado aparece la disminución. Y eso está dado por una explicación, es decir, en el sentido de que precisamente dentro de las cooperativas, las VPC, y también el sector estatal, tenían una proporción importante, significativa, de las tierras ociosas, no cultivadas. Y esto ha motivado todo un proceso, o sea, de reajuste en la estructuración de las tierras del país, y por lo tanto muchas de estas cooperativas, sobre todo las VPC, en particular las VPC, pues se han ido, digamos, algunas desaparecen porque forman parte del fondo de tierra para entregar a los individuales. Y por otro lado también, por supuesto, se han tomado decisiones que, bueno, que no son las más rentables,
y se cierran o van a formar parte de otras cooperativas de su misma categoría, me refiero a su misma composición orgánica, para integrarse y buscar un posible paso de transición hacia la forma más rentable. Bueno, aquí les traigo este cuadro, por si se explica, no voy a detallar en este sentido, y por lo tanto, bueno, vemos que aunque la mayoría realmente han alcanzado un nivel de rentabilidad, las que predominan son precisamente las cooperativas de crédito y servicios y la CPA, pero y que aún mantenemos un nivel de unidades irrentables que habrá que tomar decisiones según los propios lineamientos, o sea, aquel que no llegue en un momento determinado a lograr propiamente su nivel de eficiencia, bueno, tendrá que tomarse una decisión por los mismos miembros y los factores que encuentren dentro del territorio como tal. Bueno, aquí les señalo algunos aspectos, digamos, de las dificultades, no me voy a detener en esto, en realidad lo que sucede es que en síntesis todavía aún se adolece, o sea, de un problema, o digamos, de la insuficiente autonomía que deben tener estas formas cooperativas en este proceso. Claro, hay un grado, las cooperativas de crédito y servicios son las que mayor grado de autonomía presentan, la CPA también en segundo lugar, y las que menos grado de autonomía presentan precisamente estas formas que fueron creadas en 1993 en medio de la crisis económica de los 90. Bueno, aquí hay un análisis del decreto ley 300. El decreto ley 300, cuando surge el decreto ley 259, es decir, de hecho, hicimos análisis con los factores de la Dirección de Tierra, del Ministerio de Agricultura, señalamos toda una serie de aspectos que no resolvía el 259. Bueno, evidentemente parece que nos tomaron en cuenta algunas consideraciones. Surge el decreto ley 300 y el de 300 resuelve problemas, dos problemas que no estaban, que se manifestaban en el 259. ¿Cuáles eran? Bueno, uno, el hecho de que no garantizaba, digamos, el derecho de la vivienda al productor, cosa que realmente no tiene sentido. Si estamos buscando un proceso de estabilidad y permanencia del productor agrícola, pues, y él va a dar con su familia, los aperos de la brasa, tiene que construir una serie de infraestructuras en este sentido. Y por otro lado, también estaba el hecho de no transmitir a la herencia en este sentido. Este decreto ley 300 lo resuelve. Sin embargo, el 300 no se ampliaba, por un lado, también el hecho de la opción de la CPA y la UPC para vincularse a ella en cuanto al proceso de la entrega de la tierra. Sin embargo, excluía la CCS, que era la más eficiente y por donde se había comenzado el proceso de vinculación. Bueno, hubo un análisis con todos estos factores y surge la modificación del 300, o sea, el decreto ley 300 que modifica este, donde rectifica esta consideración de no dejar hacia un lado o excluir en cierta medida, en realidad, a estas que son más eficientes. Esto quiero llamar la atención en el aspecto de que este es un proceso de las transformaciones, que es un proceso dinámico, constante, que evidentemente también estamos en búsqueda de toda una serie de aspectos con el objetivo de irlo modificando. No quisiera utilizar la palabra prueba y error, pero hay una serie de factores que todavía no se pueden predecir y que la vida práctica entonces nos dice las modificaciones que hay que hacer. Y hay receptividad en este sentido, si no es algo estático, sino que está sujeto a iniciativas en este aspecto. Bien, aquí, bueno, para mencionar algo del nuevo reglamento de la UPC, es un paso de avance, no quepa la menor duda, pero en síntesis, para no agobiarlo con esta cantidad de datos o de información, me refiero al hecho de que todavía se mantiene un elemento intermedio, que es la empresa estatal, a la cual él tiene que depender toda una serie de decisiones. Y también decisiones que tienen que venir del nivel superior, inclusive del Ministerio de Agricultura, el más alto nivel en esta dirección. Entonces, por lo tanto, esto le resta, no que para duda, que le resta autonomía a este tipo de empresa y entidad. Y seguimos nosotros, dentro del contexto de la academia, trabajando fuerte para buscar el mayor grado de independencia que puedan alcanzar, sobre todo en estas unidades. Tener presente que estas unidades producen más del 90% de la caña de azúcar del país, por su forma organizativa, porque el antiguo Ministerio de Azúcar y ahora Cuba, su estructura está basada en este tipo de producción y por lo tanto hay que buscar un proceso propiamente. Bueno, aquí está todo este análisis, el hecho por qué tú tienes una decisión que tiene que tomarse a nivel de ministerio, la constitución o la disolución de esa unidad de producción básica, es decir, que todavía estamos enfrascados en un proceso de ganar indiscutiblemente la autonomía que le debe corresponder a estas entidades para mantenerla a la par con las otras dos formas, precisamente las cooperativas de crédito y servicio y la CPA.
Bueno, aquí ustedes pueden ver, hemos caído aquí en el análisis de las nuevas cooperativas o los nuevos formatos de cooperativas no agropecuarias. Pero como dije al inicio, gran parte de estas cooperativas no agropecuarias representan, y vamos a ver después la estructura, su composición, representan propiamente las comercializadoras de los productos agrícolas, pues creemos necesario analizar este proceso. Y además, también, si hemos tenido éxito en algunas formas cooperativas, sin duda, también hay errores. Y por lo tanto, bueno, sacar experiencia de estos errores para llevar a cabo este nuevo proceso del cooperativismo en otros sectores, no propiamente de productores agrícolas. Bueno, aquí les añado dos puntos importantes, muy breves. Dos puntos importantes de inicio. Para constituir una cooperativa hace falta de tres en adelante. Eso es lo que establece el reglamento, eso es de los decretos ley. Hay dos puntos. Uno, que nos pongamos de acuerdo tres o más, aportemos capital, es el planteamiento de la solicitud a los órganos correspondientes y comienza todo un proceso que ustedes pueden ver para el primer punto y que es también válido en cierta medida para la otra fuente a la cual voy a hacer referencia fundamentalmente, que son 10 pasos. 10 pasos a los cuales quedar. Bueno, aquí hay un acuerdo y cumple un principio importante del cooperativismo, es la voluntariedad. Estamos de acuerdo y vamos a formar la cooperativa. El segundo aspecto, que es donde, y señalaban otros profesores que me antecedieron, es la constitución de las cooperativas no agropecuarias a partir de la posesión por parte del Estado de los medios de producción, pues él toma la iniciativa, es decir, el organismo al cual está constituida estas fábricas, estas industrias, estas instalaciones, toma la decisión de hacer la solicitud de constituir una cooperativa. Bueno, también recorre el camino la Comisión de Implantación, el Consejo de Ministros, y cuando ya está aprobada es que llaman a los trabajadores y le dicen, bueno, ya está constituida la cooperativa, lo cual nosotros pensamos, en otro criterio, que no es, ahí no se cumple uno de los principios básicos del cooperativismo, se cumple a posteriori, no a priori. Y ese es un elemento que, por supuesto, hay que tomar en consideración. Todos sabemos que estos reglamentos, el 305, la decreto ley 305 y 309, ese forma parte de la experiencia. Por esta experiencia, precisamente este proceso, nos va a dar experiencia para decir, bueno, hay que analizar esto más detenidamente. Esta cuestión sucedió algo muy similar en el año 1993 con la constitución de la UPC, pero era una situación completamente muy compleja con la crisis económica de los 90 y bueno, y no había tiempo, es decir, pudimos entender la justificación. Ahora también estamos apurados y apresurados en este proceso de transformaciones, pero bueno, con mesura en este aspecto. Y creo que es un elemento que hay que analizar para cumplir propiamente este principio. De igual forma, en este proceso de experiencia quería apuntar al hecho de que todas las cooperativas en esta situación de solicitud y aprobación tienen que darse por el Consejo de Ministros. Bueno, que esto es un elemento a valorar también porque quizás esto puede ser una excepción de un número de cooperativas por su actividad, por su importancia económica, por su significación en sentido general, social, económica, política, etcétera, que sí, como una excepción, se consulta a los altos niveles, por supuesto. Pero las otras no necesariamente, es una cuestión que hay que resolver propiamente en el territorio en este sentido. Queríamos enfatizar en esto. Bueno, aquí un poco ya en resumen, casi para terminar, el aspecto de la cantidad de cooperativas, aquí se ha señalado esto, aquí hay un análisis, de 498 son las que están aprobadas, o en esas diversas etapas, hay 6 que después de aprobadas, los propios a los cuales se la aprobó dijeron no, no queremos conformarla. Está el aspecto ahí incluido dentro de la voluntariedad, por supuesto. De este monto de los cuatro, de las 492, 492, hay 230 que están funcionando. Bueno, voy a saltarme esto porque realmente son obesas momentos propiamente. Esta es un análisis que ha hecho una profesora nuestra, Camila Piñeiro, que trabaja el tema del cooperativo y nos tuvo la amabilidad de facilitarnos. Y sobre todo esta estructura en la cual se puede apreciar la importancia y la participación, o sea que tienen en cuanto a la estructura económica y el peso. Aquí están las 498. No quiere, 490, eso no quiere decir que todas estén funcionando, como dije anteriormente, solamente 230 están activas en este momento. Y estos son los sectores o las actividades económicas que tienen que desempeñar. Aquí, casi por último ya, el hecho de esta composición, como ustedes pueden ver, esta distribución en el país, toda, la inmensa mayoría está concentrada en Ciudad de La Habana. Entonces, bueno, este es un elemento que es importante porque este es un, aunque está en un proceso de experimentación, sí extenderlo de forma más, está extendido pero de forma más intensa, es decir, el resto de la provincia como actividad económica fundamental. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Thank you, Armando, for such a enriching presentation like all the ones that you do here.
In the interest of time, I'm the next speaker, and so I'll try to be very succinct. So the title of my paper is some new research that I'm doing about this new experiment with agricultural commercialization in Cuba, right? So basically what really caught my interest was that if you look at agriculture, I think we know these numbers tell you that this is a key sector of the economy. And they also tell you that obviously the Cuban government has taken the initiative to look at agriculture and make it a critical component of actualización, right? So agriculture is at the forefront of the reform process, of the economic transformation process. And some of the reasons are here. I mean, the agricultural statistics speak for themselves. So there's some statistics about land holding, obviously a decrease in the amount of land dedicated to cultivating these non-sugar crops. And then here's some output statistics going back to 2011, although we know that we have more recent quarterly statistics that come all the way to 2013. Actually, there's data for the first quarter of 2014, but it's not as comprehensive as this data here. So, but the bottom line is, here are some of the reasons why agriculture, of course, is at the forefront. And of course, it hits everyone at home, at the table, in their pockets, and so on. So being fascinated with agriculture as I am, obsessed, some of it I think is because of my relationship with the members of this panel and my interest in this field, I became interested in Decree Law 318. Right, which is the experimental decree that says basically that the objective is to streamline the commercialization of agricultural products on an experimental basis. So Cuba is beginning. This is an example of sin prisa pero sin pausa, right? Where basically they're beginning to experiment not only with production and incentives and all that, but also with the marketing, right, commercialization of agricultural products. A whole bunch of chapters, and I'll detail this in the forthcoming paper that I'm writing about this, but basically one thing that you can note from here, although I screwed up the numbers here, is that the number of entities that can participate in commercialization has been expanded quite substantially. So you have these agricultural cooperatives, you have state-owned farms and so on, and then of course you have individual farmers participating. My point is that chapter one shows you the application of a more flexible model, albeit it's an experimental model for commercializing agricultural products. I took in my presentation just a couple of points, and in the interest of time, I'm going through this really fast. But I found useful to define to extract the significant terms and definitions. So. Many people are, maybe not in this audience, but in many audiences that have an interest in Cuba, are surprised when we talk about independent farmers in Cuba. They have the misconceived idea that all agricultural production is done by the state sector, which is not true. So you have independent farmers who own or co-own the land. That's the official definition of the independent farmers. And then in this decree law, we have production units, which are basically agricultural enterprises, state farms, and a whole bunch of cooperatives, okay? And of course, I didn't put it in there, but it also includes individual production units. So, well, I do have the small-scale farmers. Chapter 2 talks about this is a structured process, so it's based on a regulatory framework, and the Consejo de Administración Provincial are key players in that, serving that regulatory function. Those of you that follow agriculture and the literature in agriculture will remember that many of us here have written about the functions of the state and dependencies of the state as components, as regulatory agencies, as opposed to just simply state agencies and so on. One point that I wanted to elaborate here really quick is this focus on social consumption. So the one element of this experiment is that still the relationship between the social consumption units or the social consumption entities and the producers are regulated. There's the emphasis or the idea that social consumption units have to be protected
in terms of guaranteeing their access to agricultural inputs and all that. So the other chapter that caught my interest was the one about agricultural prices. And notice here that all products can be sold, you know, in this experimental basis, except the five products that I summarized here. And so it does represent, you know, a more flexible approach to commercializing agricultural products. The other point that I wanted to make from Article 7 was that, of course, there's that provision that agricultural products can be commercialized only after producers have met their contractual obligations with the state. If I leave it like that and I don't put this in context, you may think, well, this is a restriction. But the fact of the matter is that the percentage of total output that has to be contracted to the state has been declining since 2007, 2008. So in a sense, we're not, earlier this morning I asked a question about the equilibrium, right, the optimal equilibrium, and I got a wonderful answer from Professor Ileana. And I thought about this here when she answered, right, which is basically that, you know, if you look at the data, the percentage of total output that producers have to deliver to the state has been declining, right? So that's a very significant change, not only in commercialization, but it's also a very significant change in those in the previous vertical relationship between the state procurement agency and the producers. Another point here is the contracts. If you read this carefully, the contracts between the agricultural enterprises and the production units. And so you have the Ministry of Finance and Prices playing a role regulating prices, but then you have another provision that says that for some products the prices could be negotiated directly. So here, I was making reference to this, I was kind of jumping ahead of myself a little bit here. So we have some fixed prices for social consumption, for hospitals, for schools, for centers of social assistance, and so on. And then we have the provision that other prices can be negotiated directly by the parties involved. So basically that represents, of course, a new modality of dealing with commercialization of agricultural products. So I looked at the decree and then I put together this little table that tells you where the different entities, I have a spelling error up here, this is supposed to be two, but where the different entities are supposed to, which ones are qualified to do wholesale trade, which ones are qualified to do retail trade. And of course, this one here, it's a new provision that wasn't there before. The budgeted units, the unidades presupuestadas that have a surplus output, now they can sell that surplus output directly and so on. And then you have the mayoristas, minoristas, and these guys here. The carretilleros can now be on the retail side. So again, that represents a change from, as Armando indicated, from the more state-centric model that prevailed until 1993, from 1975 to 1993. And then this actually represents another change from the model that prevailed, you know, during the special period. Okay. So where are the products going? I'm just going to go quickly through this. On the wholesale side, you have the units here. On the retail side, we have a major topic in Cuban agriculture, which is basically the segmentation of the agricultural markets, of the food markets, and so on. One interesting note that I found in the decree is that the agricultural markets by the Youth Army are excluded. Okay, so I'll give myself less than 5 minutes to finish. So self-employed workers are considered in the experiment, and there you can see what the considerations are. And then here we go into something that's actually new also, and it's really quite different from what used to be the arrangement before. So we're talking about units that manage agricultural and empresas provinciales who can actually lease out the land, the facilities to the producers and so on. So that represents a new chapter in the new agricultural model. But this is only about commercialization of agricultural products. The underlying thesis of old, you know, my reading of the decree and my presentation here today, it's basically that the commercialization is being, on an experimental basis, is being changed, is being transformed, and moving towards a totally different model than we had before.
And then finally, the leasing of trucks. I mean, please bear in mind that these are general provisions. Some people will ask, well, how is the rental rate determined? What kind of depreciation method are they using? As I teach in my classes in finance, you know, are we using some of the year's digits for depreciation? Are we using straight line depreciation? Whatever, that's not specified here. We don't know that. I couldn't answer that. But the point is that a concept, right, such as depreciation and costs such as wear and tear and so on are being considered in this conceptualization of the leasing agreement. Also, insurance, something that I'm going to say probably during the classical socialist period, people didn't think about insurance or risk and things like that. So that's being incorporated into this framework for leasing trucks and so on. The idea here, of course, is to provide an option for producers to get their product into the market. Okay, so some of the principles, also something that's very significant from Decree 318, is the principles for supplying agricultural products for social consumption. And so here you have social consumption. Again, this is the first time that you have social consumption entities that can actually directly negotiate not only prices, but the procurement of those products from the mercados agropecuarios and so on. So it's a more flexible model also for the social consumption entities, which is new, which is innovative, I think. Havana has a unique provision here, so I sort of translated what it says here so that the provincial agricultural enterprises take a more direct role there and so on. So just a couple of final thoughts. I think that if you look at Decree 318, you have a more flexible model. You have basically some five general provisions, which is basically direct commercialization of agricultural products, a more flexible price system, the incorporation of non-state actors and so on, leasing commercial spaces, leasing trucks and so on, right? But we have, and then here I talk about the Ministry of Finance and the production unit having to fulfill a point that I made before. The production units have to fulfill their delivery requirements to the state, but the percentage has declined. And so some of the questions really that, as a researcher, as an academic, some of the questions that appeal to me are there, right? So basically the first one, is there a plan, right, to take this model, this experiment beyond, you know, the three provinces? That's something that came to mind. The other one is basically, is there a plan to basically include, to eliminate the restrictions on, you know, on the products that are outlined by Decree 318? And then, of course, more critical than that, more at the macro level, is what, you know, what are the functions of Acopio and the agricultural enterprises? What will be the functions, right? These are general questions, research questions and so on. What will be the functions of Acopio and the agricultural state enterprises and the intermediaries? Armando mentioned their function with relation to the UBPC. So my question is always, what happens as Cuba continues to update their agricultural model? And then I'm always concerned about property forms, property relations that are likely to emerge. And I think just to summarize, I think that's an ongoing, in Spanish we say that's a asignatura pendiente, you know, it's an ongoing experiment. So in the interest of time, and I know we're all very exhausted, I'll finish here. And then I'll turn it over to Professor Lázaro Peña from the University of Havana, who will present his paper. And of course, we'll take some questions at the end. Okay, so thank you very much. Okay. Hello, ¿se escucha? Bueno, de todo me sumo a los agradecimientos por estar en este interesante seminario. Y bueno, y gracias a ustedes por todavía estar acá acompañando. Yo quisiera rescatar una idea, ¿no?, que se dijo en la mañana respecto a la problemática de los sectores externos y los sectores internos, aunque están tan vinculadas que ya no es posible separarlas. E incluso hay algunas cuestiones que tienen que ver con la capacidad de exportación, etc. Es muy interesante, pienso que es muy interesante también valorar aspectos que son propios de los vínculos intersectoriales más allá de las dimensiones que se puedan tener respecto a problemáticas macroeconómicas. Entonces, en ese ámbito así un poco general, quisiera hablarles un poco sobre la agroindustria y cadenas globales de valor, el caso de la producción tabacalera en Cuba.
Cuando todos hablamos del tabaco, yo diría que no, lo que nos viene a la mente, ¿no?, es ese tabaco hecho a mano, de un sabor exquisito, de un aroma muy famoso, pero también de un precio muy elevado. Sin embargo, deberíamos tener en cuenta que además del tabaco premium elaborado a mano, continúa siendo, que este es el producto principal sin duda de la industria del tabaco, sin duda hay un proceso de diversificación que ha resultado un proceso exitoso, tanto desde la perspectiva de los ingresos que ha generado a país por exportaciones, como desde la propia estrategia de inserción externa de la economía cubana en la economía internacional. Entonces, el objetivo que tenemos en nuestra presentación es un poco ver las características principales de este proceso de inserción de la industria tabacalera cubana en las cadenas globales de valor en el presente. Ahí le presentamos, bueno, vamos a empezar viendo primero algunas cosas referidas al área de la agricultura. Ahí le representamos por la distribución por tipo de cultivo, temporales y permanentes, es una manera de distribuir los cultivos en la tierra general, o sea, referido a la tierra cultivable del país, y vemos que dentro de los cultivos temporales, o sea, de ciclo mediano y corto, el tabaco capta, digamos, el 4% del área bajo cultivo que se dedica a esta actividad. Por forma de gestión, siempre a nivel del país hasta ahora, tenemos que el 61% o más o menos están en otra forma de gestión, mientras el 39% está en áreas privadas, pero incluido también la CCS, o sea, la Cooperativa de Crédito y Servicio. Eso es a nivel del país en la actualidad. Sin embargo, cuando vamos propiamente al tabaco, vemos que el 77% del área está gestionada por privados, incluido la Cooperativa de Crédito y Servicio. O sea, en el caso del tabaco, es evidente que la acción, digamos, de los privados, y estamos haciendo referencia a una agricultura que termina siendo exportaciones, mayoritariamente, decía, la acción de los privados es evidentemente mayoritaria. La razón de esto no es solamente histórica. El cultivo del tabaco, como sabemos, casi todo negro, es una labor muy, muy, muy delicada y muy minuciosa, y que en realidad solo ofrece resultados favorables si se acometen suelos muy especiales y la actividad de cultivo es, digamos, muy también especial, elaborada por personas que están muy vinculadas a esta actividad. Es un cultivo muy caprichoso, se resiste a la máquina y demanda entonces el desvelo de ojos muy expertos, educados en una tradición para el cultivo de este tipo de productos. Ahí tenemos, digamos, es un cultivo efectivamente sí diseminado por casi todo el país, por muchas provincias del país, pero en realidad son 6 provincias las que captan, o sea, donde se genera más del 60%, más del 90% del cultivo del tabaco. En primer lugar, obviamente, Pinar del Río, que tiene 60%. Pero si dejamos ya el tabaco en general y nos referimos al tabaco negro, o sea, el famoso tabaco negro, vemos que el 90% de la hoja del tabaco negro de calidad de mercado se cultiva en regiones muy limitadas, conocida como Huerta Abajo, Partidísimo y Huerta, y son estas realmente las áreas principales de la producción de ese tabaco premio que se dedica a la exportación. Y estas están concentradas, estas regiones, en cuatro provincias: Minas del Río, Artemisa, Villa Clara y Ciego de Ávila. En un cultivo de tal índole, obviamente no son esperables resultados, digamos, saltos muy elevados en rendimientos, ni crecimientos tampoco muy marcados de los niveles de producción. No obstante, ahí le queremos presentar, algunos de los indicadores principales de esta actividad agrícola. Tenemos las cosechas,
por distintos periodos, el primer año 1999-2000, para hacer una comparación con el presente. Y como vemos, es evidente que hay una caída importante del área bajo cosecha. La producción en toneladas, vemos que también disminuye, aunque en los últimos años ha crecido un poco, pero bueno, comparado con la producción, con la cosecha 99-2000, vemos que hay una caída. Y los niveles de rendimiento, bueno, esto, menos mal que crecen, ¿no? Claro, pero está decreciendo con cambios que tenemos en los niveles de área bajo cosecha. De todas maneras, no son saltos, como ustedes, muy evidentes ni muy marcados. Entonces, en el comportamiento de esta producción tabacalera, hay un conjunto de factores que son muy importantes. En primer lugar, el cultivo del tabaco es sumamente sensible a enfermedades. Hay enfermedades de distintos tipos, como el moho azul, el virus del mosaico, etc. También tenemos afectaciones climatológicas, o sea, muy afectados por condiciones de ciclones, de sequía, etc. Y también, que es donde nos vamos a concentrar, hay problemas de índole organizativa, de gestión y de estimulación, que bueno, son factores que también influyen mucho en los comportamientos de rendimiento y producción. Vamos a ver entonces estos criterios organizativos. El Grupo Empresarial Tabacuba, bueno, la estructura organizacional de la agroindustria del tabaco ha tenido algunos cambios en largos periodos. Hay un trabajo, bueno, que elaboré hace ya un tiempo que ha servido de antecedente, pero igual es una dinámica que ha seguido cambiando. Desde el año 2000, el Grupo Tabacuba constituye la estructura organizacional y de gestión. Se trata de una estructura corporativa que es adjunta al Ministerio de la Agricultura y que controla toda la actividad de la agroindustria del tabaco. En la actualidad, o sea, en el presente, Tabacuba opera a través de unas 20 empresas de acopio y beneficio que son las encargadas de canalizar los insumos y los servicios a todas las unidades de producción y de acopiarlos y beneficiar y distribuir según el destino de estas producciones. Aquí tenemos esos destinos de esas producciones. Como vemos, el 47% se destina a como tabaco torcido a la exportación. También hay un nivel de exportación de tabaco en rama, es el 21%. Hay un 10% que se destina a la elaboración de cigarrillos también para la exportación. Y bueno, tenemos un 22% para el consumo nacional. Por tanto, más del 80% de la producción tabacalera tiene por destino la exportación. Veamos entonces el tabaco torcido para la exportación. La producción de tabaco torcido, elaborado a mano, se acomete en 51 fábricas agrupadas en unos 16 empresas, en las que elaboran unos 14.000 trabajadores. Y los planes de producción oscilan entre 150 y 190 millones de tabaco, de los cuales el 80% es el tabaco premium para la exportación de calidad superior. Ahora, alrededor del 50% del tabaco torcido se elabora en este momento a máquina, por lo cual existe en la provincia de La Habana una fábrica que concentra la producción mecanizada del tabaco cubano para la exportación. Esta fábrica se conoce como Internacional Cubana del Tabaco, ICTSA. Sobre el torcido de consumo nacional, tenemos 39 fábricas. En ella trabajan unos 3.500 trabajadores para la elaboración de un volumen de producción anual de unos 144 millones de tabaco. Y respecto a los cigarrillos para el consumo nacional y la exportación, para abastecer un mercado o una demanda aproximada de 7.500 millones de cigarrillos, no estoy contando las cajas, sino cigarrillos por cigarrillos, de 7.500 millones de cigarrillos, que es una demanda, bueno, hay 5 fábricas en el país. Para enfrentar el consumo de cigarrillos para el consumo nacional, pero en CUC. ¿De acuerdo? O sea, en CUC. Y para la exportación existe una modalidad de joint venture que es Brass Cuba, a la cual le prestaremos atención en un momento. Ahí tenemos entonces
la participación de las exportaciones del tabaco en el total de las exportaciones de bienes del país. Y como vemos, lo interesante, bueno, en la última columna, que observamos una caída importante en esa participación. Las exportaciones de tabaco han crecido ligeramente, bueno, han crecido con respecto al 2000, están oscilando entre 2024, fue el número que del 2012, más o menos, y 2036, o sea, por ahí oscilan, ¿de acuerdo? Pero bueno, en general vemos que hay una caída en esa participación de las exportaciones con respecto a las exportaciones totales. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas del sector para elevar los ingresos por exportación? Porque ese sería el asunto. O sea, en una actualización del modelo económico donde está claro que los ingresos por exportaciones son necesarios para la dinámica del país, la pregunta, ¿qué perspectiva tendría el sector para elevar los ingresos por exportación? Bien, en la actualidad las relaciones de la economía tabacalera cubana con el capital extranjero se encuentran institucionalizadas en cuatro entidades especiales, o en cuatro entidades principales. Tenemos Habanos S.A., Internacional Cubana del Tabaco, ICT, Teca Puros S.A. y Premium Publicity. Nosotros nos vamos a referir a las dos primeras, que son las esenciales. ¿Qué cosa es Habanos S.A.? Bueno, Habanos S.A. es una corporación que fue creada en el 94 y se transforma en una empresa mixta en el año 2000. Es propiedad a partes iguales de Cuba Tabaco, que es una empresa que pertenece a Tabacuba, y Altadis S.A., que en el presente pertenece al grupo inglés Imperial Tobacco. Se trata de la empresa comercializadora de los habanos y de otros productos vinculados a habanos en el resto del mundo, o sea, como dicen, Cuba y en el resto del mundo. Es la propietaria de la mayor parte de las marcas tabacaleras más prestigiosas del mundo, como es Cohiba, Montecristo, Partagás, Romeo y Julieta, etc. Y comercializa los productos en más de 160 países, en una red a nivel de estos países con distribuidores que trabajan, o sea, que tienen esta capacidad dentro del marco de las relaciones con Habanos S.A. y Altadis. Y ahora centremos la atención en la otra parte, o sea, Altadis Imperial Tobacco S.A. Bien, primero, Altadis S.A. se formó en 1945 con una denominación muy larga, pero bueno, ahora se conoce como Tabacalera S.A. En noviembre del 2007, la sociedad británica Imperial Tobacco Group presentó una oferta de adquisición por acciones, OPA, sobre el 100% del capital social de Altadis S.A. y en febrero del 2008 Imperial Tobacco, bueno, Overseas Holding, que es una filial, obviamente, de Imperial Tobacco, adquirió la totalidad de las acciones de Altadis S.A. y se produjo la exclusión de estas acciones tanto de la Bolsa de París como de la Bolsa de Madrid. Es una de las corporaciones más importantes, evidentemente, del tabaco. Tiene, en el presente tiene un control del 26% del mercado de cigarrillos, del 22% del mercado de tabacos, pero del 40% del tabaco premium. Bien. Vamos a ver cuál es la significación, sin embargo, del tabaco para este famoso grupo, ¿no? Imperial Tobacco, que sea. Ahí tenemos los criterios, en términos de valor, el tabaco premium, fíjense que estamos, el rojo refiere al tabaco premium. En criterio de valor, el tabaco premium solo es el 28% de los ingresos de esta compañía. ¿De acuerdo? Y en términos de volumen solo es el 3%. Si se tiene en cuenta, es evidente que la capacidad de producir tabaco premium por Cuba
está muy restringida a la tierra donde la puedes producir, por tanto, no puedes estar ampliando esta producción a nivel a saltos muy elevados, y se tienen en cuenta también las problemáticas de calidad, obviamente la única posibilidad de incrementar los ingresos por exportaciones es desplazarse hacia el tabaco hecho a máquina, que es el tabaco más que aparece ahí. No queda otro. Para esto, entonces, fue creada la Internacional Cubana del Tabaco. Es una joint venture bajo la forma de sociedad anónima por acciones nominativas. Fue formada en el año 1999 para la producción del torcido elaborado a máquina para la exportación. Actualmente, los socios de ICTSA son, por la parte extranjera, la compañía española ITI Cigar SL, que es en realidad una filial de Imperial Tobacco S.A. Mientras por la parte cubana, bueno, la cartuja está Tabajet, que de hecho es una empresa del grupo Tabacú. Eso, ustedes ven, es la fábrica accionando, o sea, una foto de la fábrica de esta parte. ICT, desde el 2001 hasta el 2013, ha vendido alrededor de 1.200 millones de unidades de tabaco para un valor superior a los 200 millones de dólares. En el periodo, las ventas de tabaco mecanizado cubano han crecido una tasa promedio del 18% en unidades y en valor del 14%. Hoy se producen y comercializan 10 marcas en 7 formatos diferentes de tabaco mecanizado, pero de un tabaco mecanizado que se le denomina 100% natural. Ese tabaco mecanizado ha alcanzado, Cuba en ese tabaco mecanizado 100% natural actualmente tiene una cuota del 24% a nivel, o sea, dentro del total mundial de este tipo de productos que se comercializa. Y en general, las exportaciones en unidades de tabaco mecanizado cubano representan hoy en unidades más del 50% de todas las exportaciones de tabaco del país. Ahí tenemos más o menos un promedio, o sea, una tabla que se conforma con un promedio de los últimos años. En el mundo actualmente se deben estar vendiendo anualmente unas 7.200, digamos, millones de tabacos, de tabacos hecho a máquina. Ahora, de ese tabaco hecho a mano, que es lo que aparece, hecho a máquina, perdón. ¿Y la otra tabla no la tiene? Sí. Ya estoy terminando. De ese tabaco hecho a máquina, como ustedes ven, lo que constituye el tabaco premium es aquel pedacito de arriba, que es el 6%. Y en ese 6% es que Cuba tiene una participación del 24%. Se está analizando, se denomina tabaco o natural 100%. Se analiza la posibilidad, obviamente, de lograr una participación, un posicionamiento en el resto, o sea, en lo que constituye el tabaco o hecho a máquina no natural, que es donde estaría una perspectiva de crecimiento. Rápidamente, tenemos Brás Cuba. Se trata de una joint venture formada por Sosa Cruz, que es una compañía brasileña subsidiaria del grupo British American Tobacco, con base en Reino Unido y, bueno, que contaba Cuba. Fue fundada en el 95, por lo que se considera una pionera de las inversiones brasileñas en Cuba, o sea, una experiencia que viene desde antes. Esta Brás Cuba, actualmente, el 75% de su producción va al mercado nacional, pero CUC. Y bueno, el resto, el 25% se exporta. Es bueno, tiene un conjunto de marcas que han sido muy famosas, como H&M, populares, y de hecho capta el 18% de todo el mercado de cigarrillos de tabaco en el país. El año pasado, o sea, en el 2012, perdón, hace dos años, tuvo un récord de producción de 2.200 millones de cigarrillos, lo que representó un crecimiento del 45% con respecto al 2008, o sea, es un éxito, y sus niveles de venta se están evaluando en alrededor de 28 millones anuales. El problema es que mientras crece el mercado interno de cigarrillos, sin embargo, decrece el mercado de exportación de cigarrillos de Brás Cuba. Tuvo una caída del 40% en el 2012, que ha sido relevante. Para revertir esta tendencia,
se espera buscar otros mercados de exportación como puede ser Egipto y como puede ser Rusia. Ya estoy terminando, queda muy poco. Aquí tenemos entonces otras restricciones que afectan al mercado. Obviamente, entre esas restricciones tenemos todas las normativas de salud pública que se establecen, que restringen mucho ese mercado. En el presente, por ejemplo, o sea, ahí aparece lo que le cuesta a Tobacco, o sea, ver el Tobacco S.A., digamos, estas restricciones, bueno, están alrededor de los 20 mil millones de dólares anuales que debe pagar por, o sea, por duty similar items para asumir este problema. Hay una restricción para Cuba que es evidente y está referida a, propiamente a Imperial Tobacco S.A., que la tenemos ahí, o sea, el 60% del tabaco premio, bueno, lo vende acá en Estados Unidos, que se trata de un mercado que está cerrado por el país. 60% del tabaco premium de Tobacco S.A. lo vende acá en Estados Unidos. Como nota final, en general pensamos que la estrategia de inserción externa de la agroindustria cubana del tabaco ha sido exitosa. Los niveles de ingresos muestran una tendencia creciente. Se observa una diversificación de los productos y, lo que es más importante, un proceso de upgrading que permita a las empresas cubanas desplazarse hacia los eslabones de la cadena de mayor captación de ingresos en esta cadena de valor. Pero se trata de un mercado que es altamente competitivo, está sometido a restricciones muy importantes y, bueno, no es de esperar que los saltos en los ingresos sean muy marcados. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lázaro. We're going to move into a very quick Q&A for our panel, and then 5 minutes or so, and then we're going to move forward to before the reception for another 10 minutes or so to a general roundtable discussion where you can ask questions of all the... Right after this. So we have time to take 3, 4, 5 questions. One for you. When you rent a car, the people who rent, who have the trucks to bring agricultural production to the cities, do they commercialize it or they just limit themselves to transportation? Okay. And one for Mr. Armando Nova, is the voluntary principle only to create cooperatives or can it be used to dissolve them too? Okay. We'll pass to another question. We'll take 4 and then we'll stop there. Okay, this question is for Dr. Peña. As you mentioned, tobacco is a very sensitive crop. Is global warming or indoor climate change now a detrimental factor in cultivation and also production? And if so, what precautions are the farmers and the Cuban government taking part in order to combat this issue? Okay. Julie? ¿En qué dirección va el consumo doméstico cubano de los cigarros? Y si la medida de salud está afectando el consumo doméstico, o sea, si hay una tensión entre la preocupación por el consumo de la salud de la población y el consumo de los cigarros. Okay, we have room for one more in this round. Gary? Father Enzo, I was recently in Cuba and I spent time recién estaba en Cuba. Pasó algún tiempo en una finca de tabaco. El dueño me dijo que en el último año sus pagos por su tabaco subió de 7,000 pesos cubos hasta 55,000 cubos con la misma producción, que significó un aumento de precio de 800%. ¿Este es va a seguir? ¿Qué pasó? Entonces, we will address those questions and then we'll take another round and then we'll move on to the round table. Marceline, right? Yeah. The question about the transportistas and the leasing of trucks and all that, this is what I've seen with my own, this is anecdotal more than empirical, right? Yeah. They're very specialized, the private ones, right? So their business is to take goods from point A to point B and make money, period. They don't want to get involved, you know. Now, the truck leasing from the state enterprises to the cooperatives and all that, that's the essence, right? The essence is so to basically integrate
you know, do vertical integration of the operations of the production units, which basically means that, in a way, it's almost like what UPS wants to do, or Google wants to do, and Amazon with the packages, right? They want to integrate, get rid of the intermediary, and integrate the transportation component. So that's still not really defined, but there's a difference between those and the transportista privado, right? Those are, they have a license and they're in the business of getting goods from A to B. Can they make a profit trading? Most of them make a profit already. They bill you. They're like FedEx. They come to your house and they take the goods. Okay. Right. Okay. So, Armando. Bueno, Marcelino. En realidad, ¿qué sucede? Que, como explicaba, el proceso actual es un proceso de esta experiencia. Pues, ¿por qué decimos experiencia en cierta medida? Porque si vamos a la Constitución aprobada, el único espacio que está, digamos, concebido en la Constitución para el desarrollo de las cooperativas es precisamente el sector agropecuario. Y estas transformaciones se están haciendo y como la Constitución no se puede cambiar todos los días, es esperar que a través de una serie de procesos y transformaciones en un momento determinado también se convoque, ¿no? El término, o sea, del cambio, un plebiscito para el cambio de la Constitución bajo determinadas modificaciones que pudieran entrar o ya comienzan en cierta medida a ajustarse a los nuevos cambios como tal. Esto implica que la vía que se tomó en esta medida es, bueno, crear, y no entra en contradicción, sino áreas de experiencia para desarrollar en otros sectores de la economía y que no creara o tratar de un poco de evitar esa contradicción. Y nosotros lo que estamos planteando es precisamente en esta base, este principio, un principio muy importante, porque el principio es el primer principio de los siete, que no es un principio cubano, sino un principio internacional del cooperativismo, donde el primer principio precisamente está dado por la voluntariedad. Es decir, vamos a ponerlo, se debe presentar como una necesidad. Bueno, de hecho hay una necesidad de ir a este proceso, pero los que van a formar parte de los futuros cooperativistas, pues indiscutiblemente es con los cuales hay que plantear y además consultar y que lo vean como la propia necesidad en el sentido general. Y esa es la cuestión, y además tenemos el antecedente, como hice referencia, de 1993, que ya transitamos por esto. Bueno, por favor, vamos a alertar en esta situación y cumplir este principio, porque además si no hacemos cumplir este principio, es decir, los propios futuros cooperativistas no van a hacer suya ese planteamiento. Bueno, ya tenemos la experiencia del 93, reitero, bueno, pues vamos a ver y alertar sobre que esto no continúe, digamos, el proceso. Claro, estamos en una fase de experiencia, se están sacando todas estas cuestiones, un poco de contradicción, incongruencia, etcétera, para que después cuando se proyecte, en definitiva, más amplio, no quepa la menor duda, bueno, sacar estos errores que nos puedan facilitar, digamos, una implementación más factible y de acuerdo de respetar los principios establecidos, que es válido también para Cuba, ¿no? Vamos a pasar a... Yo creo que nos bloquearon los micrófonos. Estamos bloqueados. Pero vamos a pasar al profesor Lázaro. Interesante la pregunta. O sea, una de las áreas, voy a contestar más o menos indistintamente, una de las áreas, o uno de los productos que efectivamente recibe más incentivos es el tabaco. De hecho, como le decía, se paga directamente en el CUC una parte de la producción y a precios estimados. O sea, y a precios estimados. Incluso, a ver, si hay crecimiento de los rendimientos, se paga por el diferencial de esos rendimientos, una parte en CUC y otra parte en CUP. O sea, no es raro que a partir de determinada previsión que se tenga para mantener producción, se haya incrementado un precio. O sea, hay una capacidad, digamos, una flexibilidad para estos precios con el objetivo de asegurar un nivel de producción y de estimular ese nivel de producción. No sé el caso específico, obviamente, que usted me está diciendo, pero no es extraño. O sea, de hecho, no solamente hay una estimulación para el agricultor, sino para toda la cadena. O sea, el que trabaja en la industria para ese tabaco de exportación, una parte de su salario la recibe también en CUC. Y todo el que está en la cadena, desde la investigación hasta la comercialización, o sea, todos están en ese sentido. O sea, no sería extraño entonces que por determinado
acción política, a lo mejor es capa especializada, no sé de qué estamos hablando, eso ahí ocurre. Respecto a las afectaciones en Cuba, el mercado cubano, sí, igual. O sea, en Cuba también hay normativas de salud, se están restringiendo bastante los lugares donde se pueda fumar, o sea. Supuestamente. Sí, pero supuestamente, pero existen, ¿no? Pero existen, o sea, no existen quizás con el riesgo que existen en otras partes, pero realmente sí, hay obviamente también mucha propaganda que aparece en todos los productos del tabaco diciendo que daña la salud, etcétera. Y un vistazo, bueno, no sé exactamente a los más jóvenes, pero sí hay una generación que usted ve que hubo una caída importante del consumo. Ahora, los de ahora, no le puedo decir, pero los anteriores a los de ahora, más jóvenes, ahora sí hubo una reducción. Entonces, bueno, eso está presente en esas condiciones. Pero como es tabaco de exportación también, no creo que haya mucha dificultad ahí. De todas maneras, los rendimientos, les decía, no creo que sean muy, muy elevados. Para el caso de los cigarrillos, ¿no? Que fue lo que usted me preguntó. O sea, la perspectiva de exportación del cigarrillo de Veracruz no parece muy halagüeña. Eso es una realidad. Hay un criterio ahí de discusión de hasta qué punto es conveniente seguir incrementando la cuantía que se dedica al mercado interno de cigarrillos. Eso dependerá, obviamente, cuando hay un cambio de moneda, vamos a ver qué sentido tendría esto. Ahí hay un tema que se está estudiando. Pero por lo pronto ahora el 75% se dedica de esa producción de Veracruz, se está dedicando al mercado. Vamos a pasar, para no interrumpir la recepción porque me va a ahorcar la gente aquí, vamos a pasar a unas breves preguntas y breves respuestas, un segmento de tres más y ya concluimos nuestro panel. Vale, muy breve. Mario y Armando, no entiendo bien el sistema de incentivos entre el campesino independiente y el CCS y CPA. Para mí parece una fusión. Es mi pregunta. Tenemos una pregunta aquí. La segunda pregunta, si hay otra, John. Yeah. I mean, I don't follow it closely, but my impression is that despite several years of reforms, the product, the agricultural product, is growing very slowly, if at all. And the question is why, whether the reforms aren't enough or is the new product somehow escaping the accounting process and it's there and it's being consumed, but it's not showing up in the official numbers. Okay. It's about output, and we have time or space for one more final brief one really quick. Biofuels. What about it? Is Cuba going to go into the production of biofuels out of sugar cane or not? Or is that because Fidel said it wasn't? We have a forthcoming book that addresses that in detail, that will be published. That is a great question. Armando, I'll delegate to Armando your question about the incentives and we have. Bueno, en realidad, quizás para responder esto hay que tener presente de que dentro de las diversas formas cooperativas, por supuesto, el privado no forma parte de la cooperativa, aunque la estadística de la ONI lo resume, pero realmente él no forma parte de la cooperativa. Si vamos a ver en ese orden, digamos, en el caso de las cooperativas, las más eficientes son las cooperativas de crédito y servicio, precisamente las que tienen el mayor peso en la producción, las que mayores ingresos tienen, en sentido general. Después le siguen en orden menor, o sea, descendente, el caso de la CPA y las VPC, que realmente todavía no se logra despegar, a pesar de que tiene una potencialidad importante por algunas de las razones de las cuales he explicado. Y por supuesto el sector privado, que además contrata fuerza de trabajo, etcétera, como también pueden contratar las otras modalidades, pues suele ser precisamente uno de los más eficientes en el sentido general de los resultados. Y a la vez eso se revierte en sus niveles de ingresos y nivel de vida. No sé si con eso puedo dar una respuesta, ¿no? ¿Hasta dónde? Porque los otros números son bastante complicados. Es decir, eso se mueve un entorno, por ejemplo, las cooperativas, para quizás no dé una idea de magnitud. Los ingresos de los cooperativistas se mueven
promedio, digamos, mensual, incluyendo el anticipo más las utilidades, se mueven de acuerdo con el tipo de cooperativa entre 1.500 pesos mensuales a 2.500 como promedio. Lo cual, debemos tener presente que el salario medio en Cuba en estos momentos está alrededor de 400, según el cierre, 462, 65 pesos, salario medio mensual. Podemos tener podemos apreciar que los cooperativistas en el sector agrícola tienen un nivel actualmente mucho mayor de ingresos, tres veces, digamos, o superior al resto de la mediana zona. Entonces, la pregunta de John la vamos a tomar para la mesa. Sí, vamos a hacer eso. Procedamos ahora mismo, ¿no? Sí, ahora mismo, sí. Cuídate ya. Ya terminamos. Muchas gracias. Thank you very much for all your questions. Just take 5 minutes or 10 minutes, no more than that, to address some major issues. I think the question that John McAuliffe posed at the end is a great one. Ven chico, ven. Mario. Va a ser rápido esto. Va a ser rápido. Pero ven. So let's just finish. You know, I like to pose compañero allá en la esquina. Pues vengan para acá al menos, no, acerquémonos un poco más. No, pero vamos, nosotros mismos. Oye, es una pregunta muy puntual, muy rápida. La pregunta que hizo John McAuliffe. Ustedes, las diferentes presentaciones que se hicieron, en línea general muestran, después de que varios años, ¿cuántos años llevamos de reforma? ¿7 años? Depende cómo se cuente. Los resultados, por regla general, no son muy impresionantes. La agricultura, el performance económico, la industria, los sistemas de planificación. Han habido cambios muy prometedores. Lo que yo detecto en la muy rica conversación del inicio del día es que hay cosas nuevas, pero que todavía no están integradas totalmente de una forma efectiva, funcional, que funcione, por ejemplo, la planificación con las ideas. No hay un consenso necesariamente ahora todo sobre el mismo modelo económico. No hay una visión coherente del mismo. La pregunta, John McAuliffe, después de 7 años o más de reformas, que no genera un resultado muy impresionante, que digamos, ¿por qué y qué debe hacerse? ¿Qué haría usted en respuesta a esa pregunta? ¿Por qué y qué hacer? ¿Qué quiere abordar esto? Yo voy a empezar diciendo algo muy rápido. Yo creo que realmente son 6 años de reforma, no 7. Sí. En general, yo creo que las reformas han sido positivas, pero suficientes. Y lo otro es que a veces nos olvidamos del punto de partida de esta etapa de reforma. Yo creo que para ser justo habría que decir que es quizás el peor de los momentos que Cuba ha vivido, incluso hasta comparándolo con los años 90, por las grandes distorsiones que se acumularon después de 20 años de 90 hacia acá. Y por los grandes déficits de la propia crisis no resuelta. También acumuló. Cuando uno examina el punto de partida de ese proceso de reforma, se da cuenta de que el gobierno de Raúl Castro tuvo que enfrentar cosas todas juntas a la misma vez, con muy pocos recursos y con muy pocos espacios para poder aplicar. Yo creo que hay que distinguir entre el impacto en el crecimiento económico de la reforma y los resultados de la reforma en otros ámbitos. Una parte importante de esta discusión de hoy tiene que ver con esa reforma. Que podamos tenerla, que sea tan rica, que sea tan rica aquí y dentro de Cuba, tiene que ver con los resultados de la reforma, que a mi juicio no son pocos. Por el espacio de discusión que se han abierto en Cuba también, que es la otra parte de la reforma, no son pocos. Y aportan una diversidad enorme de criterios acerca de lo que está pasando en Cuba, que también nutre la manera de tomar decisiones.
Así es, y eso desde el punto de vista nuestro, déjame reconocer eso como algo impresionante. Yo creo que está en este evento, que ya tenemos varios de ellos, es donde más abiertamente se han discutido una serie de problemas delicados, difíciles, y se han planteado de una forma muy efectiva. Así que felicitaciones a todos, y creo que es un reconocimiento a lo que tú estás diciendo. Una de las contribuciones y el cambio en tono, en el debate, hay un debate, hay algo nuevo. ¿Tú quieres añadir algo más, Juan? No, solo eso. Yo creo que tenemos que dividir eso. Hay un grupo de reformas que van a demorar más, que los impactos están restringidos por otras situaciones. Y evidentemente hay un grupo de discusiones no resueltas. Yo solo llamo la atención acerca. Hay deformaciones estructurales de hace 50 años en la economía cubana. Hay distorsiones de hace 50 años en la economía. La distorsión cambiaria en Cuba no es de hace 20 años. Desde hace 50. Lo que pasa es que hay que estudiar un poquitico la historia monetaria de mi país. Desde hace 50 años. Cuba tenía que haber devaluado en 1958 su moneda. En 1958. No en el 2008, ni en el 2014, en 1958. La primera devaluación que se plantea por el Banco Central de Cuba es esa, el Banco Nacional de Cuba. Y no se devaluó y se mantuvo. ¿Qué hay que hacer ahora, de ahora en adelante, para apresurar, ayudar al proceso? ¿Qué diría esto, Juan? No, está ahí, solo eso. Yo creo que es una suma de problemas. Sí, dime. Said at the beginning, you have to talk about the starting point. The starting point was an extremely centralized economic system with no practical model. I don't think there was a model. The Cuban government says that is an outdated of the Cuban model. I say, I am not an economist, but what we have is a number of economic measures taken at different moments for different reasons, always with the best purpose, but never according to a general idea. Always we had, it was provoked in part by the external factor, the American embargo, let's use that word, and the crisis of the 90s because of the end of the Soviet Union. There were measures taken, take the double currency. It was established first, the legalization of foreign currency in 1993, and then these were things that were reaction to practical problems, but not thought as a moment. And the other question is that, of course, over the years, a number of actors, especially the bureaucracy, have an invested interest in things to remain they are, because they have learned how to leave that process. And they are opposing the reform, obviously. I don't think I am revealing a state secret. Well, Raúl Castro le todo el tiempo. And Raúl Castro has mentioned it several times, that the great bureaucracy, or when he says it's so difficult to get things implemented as we decide. He has said it. It's what's happening. I think, for example, in the agricultural sector, I'm sure that the people who have to do with the commercialization, they don't want to let go. And they will use all kinds of excuses not to let go. Pero vamos a dar una oportunidad a los panelistas primero. Eliana, dime. Yo creo que también unido a eso está el tema que creo que de alguna manera lo está diciendo. ¿Quiere ver si el micrófono funciona ahí? Bueno, nada, no importa, si yo creo que no es buena. Es el tema de la autonomía empresarial y de todo este tema que tiene que ver con los agentes económicos en el país y la relación de esos agentes económicos con el gobierno y las reglas claves en ese sentido, y con dueños y gobiernos, porque al final una parte de esos agentes económicos, sobre todo hasta el momento, es muy alta la proporción estatal, ¿no? Por tanto, el dueño ahí es el Estado, es único, y ahí de la nacionalidad debería irse produciendo poco a poco, no está un poco un proceso que sea tan fácil, pero bueno, reglas claras en esa relación que debería ser más dialógica y menos impositiva, por tanto mayor autonomía a los agentes económicos, en este caso a la empresa estatal, ya que de alguna manera supuestamente los cuentapropistas deben tener más autonomía, digamos supuestamente porque no siempre es así, como en el caso de la UPC, y bueno, por supuesto el trabajador privado tiene la autonomía total que le permite el marco regulatorio, de cierta manera, ¿no? Como todo de esta vez. Yo creo que eso es algo importante porque ahí es donde se crea la riqueza del país y por tanto todas estas medidas macroeconómicas tienen que ir a buscar precisamente que esos agentes puedan funcionar de la manera más, bueno, pues más eficiente y más eficaz para incrementar los niveles de productividad. Esto no funciona, así que de todas maneras
Parece que no funciona, ¿no? Algo, probablemente la conexión a casa para hacer... No, pero espera, espera, espérate, déjame ver, Vamos con los panelistas. Dime tú. Desde el punto de vista de planificación, porque tu presentación esta mañana, ¿qué dirías tú? Las reformas no son suficientes, el problema son las reformas, deberíamos cambiar la reforma, deberíamos preservar, volver al pasado. Probablemente nos vamos a repetir algunos. Sí, no, ya. Yo creo que estamos en una etapa inicial. Una reforma que es sustantiva, aunque todavía no se haya tomado medidas sustantivas. Digo que es sustantiva porque está introduciendo muchos cambios conceptuales en relación al paradigma anterior. Y eso sencillamente es una cuestión que lleva tiempo, que es compleja, que lleva resistencia. Resistencia porque quizás hay pérdidas de estatus, puede ser. Pero sobre todo yo creo que incluso sin pensar en eso, hay resistencias naturales por el saber hacer enraizado en cada una de las personas que acometen este empeño. Entonces, pues sencillamente este tipo de evento constituye en una contribución aquí, allá, las publicaciones, las preparaciones, las escuelas, etcétera, y por ahí hay que seguir avanzando y seguir entre todos logrando la construcción de un consenso que todavía ni siquiera al interior de Cuba está construido. Déjeme aprovechar tu respuesta para reiterar la invitación por parte nuestra, la humilde invitación, que nuestro centro sea parte, ayude, colabore de la forma posible con ese proceso de debate, de discusión y de búsqueda de un consenso. Patricia, ¿qué crees tú desde el punto de vista regional? Una de las cosas que encontramos en una investigación nuestra muy pequeña, que incipiente, que en el centro Birner, que las antiguas provincias orientales, hablando de problemas territoriales, están peor ahora que hace muchos años. Hay una serie de indicadores per cápita, uso de electricidad. Eso no es una pena que no pudiéramos compartirlo, pero bueno, asumiendo que hay diferenciaciones regionales que las hay obviamente en Cuba, el consumo por ejemplo de electricidad y de recursos en La Habana es muy superior y en Matanzas a las provincias orientales, inclusive Santa Clara y Pino del Río, las antiguas provincias. ¿Tú qué dirías tú desde el punto de vista regional a la pregunta de John McCullough? En primer lugar, yo considero que este tipo de espacios y otros que, como decía el profesor Triana, están teniendo lugar en La Habana, contribuyen definitivamente a algo que yo anunciaba al final de la presentación, que es clave en este momento, que es identificar todas aquellas cosas que en algún sentido están ralentizando el avance de las propias transformaciones que se están cometiendo, no solamente desde el punto de vista territorial, sino de todos los ámbitos sectoriales. Y yo creo que este es un momento en el que incluso mucho más que en periodos anteriores, con pocos precedentes, hay un vínculo muy grande entre la academia cubana y todas aquellas personas que investigan estos temas desde el punto de vista teórico con los hacedores de política a partir de espacios que se han creado, promovidos por los propios hacedores de política. Con relación a esto que usted dice, bueno, habría que revisar las cifras. Yo creo que si bien en la presentación que yo hacía señalaba que hay en algún sentido un contexto contradictorio para el desarrollo desde el territorio, a partir de que aun cuando hay un discurso abierto y promotor de la participación de los territorios, todavía las medidas no lo recogen, yo creo que sí hay experiencias positivas que habría que valorar en qué sentido se puede replicar en otros espacios. El profesor Zugaray me preguntaba luego en el pasillo sobre la experiencia de La Habana Vieja, que definitivamente impulsada por Eusebio Leal, el historiador de la ciudad, ha dejado ver resultados muy positivos, incluso desde el punto de vista de la promoción y el desarrollo de la identidad cultural de la ciudad de La Habana. Y está el propio programa, el Plan Turquino Manatí, que también fue un tratamiento diferenciado a todas las zonas montañosas del oriente, con lo cual yo creo que sí hay experiencias positivas, que habrá que valorar las condiciones de otros territorios para tomar de estas experiencias, sin la necesidad de homogenizar políticas, pero bueno, sí tomar lo positivo que han dejado ver esas experiencias para valorar desde el punto de vista del desarrollo desde el territorio.
parece que yo, siguiendo lo que dice, me parece que estoy de acuerdo y es algo como dijo Triana, es decir, el tema territorial también en Cuba parte de una base de origen. Es decir, desgraciadamente las provincias orientales, es decir, no han logrado todavía, tienen una brecha de origen que no se ha logrado a 50 años poderla ¿cómo se pero llama? Sin embargo, los ciertos datos... Es de 400, 500 sí, no, igual, es decir, es oye, como... oye, no somos tan salvajes en Oriente. No, pero... Si tuviera aquí una socióloga que es del centro, nosotros diría lo mismo que pasa con las mujeres, es decir, podemos tener muchos de estos datos, pero partimos de una diferencia de origen por ciertas brechas determinadas que no nos pone igual. También como que no sí, todo es culpa de él, ¿no? Lo que se torna en un segundo. ¿Acaso las estadísticas reflejan la realidad? Hay un libro reciente de el nieto de Waldo Frank, Mark Frank, que es el corresponsal de la Reuters en La Habana, que él va todos los años a un recorrido por la República y él refleja en su libro que él, cada vez que él va a las provincias fuera de La Habana y da el recorrido por Cuba, que encuentra que la situación, por lo menos alimenticia, está mucho mejor y que él, en su opinión, eso no se refleja en las estadísticas. Ahora, yo me pregunto, ¿las estadísticas reflejan la realidad que está pasando en el país o puede haber alguna deficiencia estadística? Que no, rápido. Es una cosa sola de filosófica de principio con relación a las estadísticas. En general, las estadísticas son, bueno, hay mentiras malas, hay veces son perversas y está la estadística, que es la peor de todas las mentiras, definitivamente. Pero sí, en Cuba se publican casi que mejor que el armario nacional los anuarios territoriales. Y uno puede trabajar muy bien con esos anuarios porque se reflejan muy bien las diferencias que hay. De hecho, una cosa que se está haciendo el centro ahora desde hace un año. Se han podido sacar muy bien las diferencias que hay entre los territorios. Es muy evidente que hay diferencias, sin lugar a dudas. A pesar del esfuerzo homogenizador. Y se han acentuado en algunos lugares. Y en algunos lugares se han acentuado. O sea, hay territorios perdedores. Hay ganadores y hay perdedores. Sí, hay territorios perdedores, netos. Y la pregunta, por ejemplo, la pregunta que yo me hacía en base a los datos, el pequeño estudio nuestro que está, te digo, en su fase inicial, es si no se debería proceder a planear una nueva zona industrial especial allá en esos puertos fabulosos de Oriente, donde hay un porcentaje de un excedente laboral enorme, mucho más alto que en el resto de la isla. Te voy a hacer una pregunta interesante. Y yo creo que lo de Mariel debería hacerse allá también. Because you are a businessman. I want to ask you a very interesting question. Okay. If you want to decide where you put your money in New York or in Santiago de Cuba? No, I say Santiago. Sorry. Where you put your money? New York or in Santiago de Cuba? In Holguín. You put your whole money in Holguín? Really? Well, if they put a special zone, I would. No one here in New York. Oye, vamos, Zaira, ¿qué dices tú? No, bueno, con, digamos, ideas claras y demás, probablemente dinero puesto en Holguín tenga tasas de retorno mucho más elevadas que Nueva York, porque hay más espacios de mercado y demás. Lo que pasa es eso, ¿no? Al final tenemos que ir avanzando en el fortalecimiento de una institucionalidad que ofrezca garantías también a la inversión, por supuesto. Y el tiempo se va y tenemos que pasar a la sala de sí, Augusto. Sí. Ustedes en el Banco Mundial y tú personalmente has estudiado transformaciones complicadas, difíciles. ¿Qué dirías tú en el marco de ese estudio, esa acumulación de experiencias? ¿Qué dirías tú sobre el caso cubano? Yo quisiera hacer unos dos o tres puntos que ya se han hecho un poco... está en el aire. El uno es que las economías y las sociedades se quedan en un equilibrio que tiende a ser estable. Y se queda en un equilibrio que puede ser muy malo, pero ser muy estable. Yo creo que Cuba, en cierto sentido, experimenta eso. No ha tenido un suficiente big push para salir del equilibrio que no es el más eficiente. Esa respuesta que nada de sí. No hay un big push. Ese big push me parece que requiere... en algunos ámbitos de la economía un esfuerzo concertado muy grande. Y me parece que la tendencia del líder político es hacer cambios pequeños pero múltiples, que no equivalen a un big push. Entonces yo creo que falta todavía implementar un empuje grande.
Para lo cual yo creo que hay un marco. Cuando yo leí los lineamientos me quedé impresionado. El lenguaje de los lineamientos es un lenguaje bastante moderno, que enfatiza muchos temas de productividad, de eficiencia, de asignación de recursos. Y lo que pasa mientras no se logre un poco las reglas del juego de que habla nuestra colega acá, es que se bifurque el interés individual del interés social. O sea, ahorita, si tú estás en Cuba, lo que más, y eres un médico, tú vas a tratar de manejar un taxi para ganar sauces. A la sociedad le interesa que tú estés cuidando a los pacientes. Al individuo le interesa manejar el taxi. Entonces, cuando tú ves esa bifurcación entre lo que le interesa al individuo y eso es muy distinto a lo que le interesa a la sociedad, quiere decir que hay un problema de incentivos. Entonces, yo creo que parte de la política pública es asegurarse que los incentivos son tales que cuando el individuo hace cosas que le interesan a él, de alguna manera son consistentes con el interés de la sociedad. Y ahí los mercados, los precios, la asignación de recursos, la competencia juegan un papel importantísimo. Y ahí me parece que se queda corta la reforma. Sí. Oye, el Tuli, muy, muy rápido, tenemos que salir rápidamente, si no salir a la sala. Muy rápido. Ya se tocó el tema racial y del género. Entonces, me interesa saber si en cuanto a la apertura a la inversión extranjera y también a la zona libre, si se ha planteado y discutido la necesidad de establecer ciertos reglamentos para garantizar la igualdad de trato en cuanto al empleo y la promoción en cuanto al género y lo racial. Ricardo, no te embullas. No, sobre eso no sé mucho, la verdad. No, en tema en general, la respuesta a la pregunta de McCullough. Bueno, yo lo que podría decir es que ya mis colegas han hablado suficiente. Yo lo que diría es que, visto técnicamente, a mí lo que me parece es que, además de que el punto de partida no es positivo, la trayectoria de Cuba, luego la crisis económica mundial, la más grande desde el año 29, Cuba tras una crisis de balanza de pago importante que requirió un esfuerzo desde el punto de vista de estabilización macroeconómica. Yo, quizás por mi tradición de economista de desarrollo estructuralista, mi recomendación sería, yo he visto mucho esfuerzo de disciplina macroeconómica, de hasta cierto punto institucionalización del país, leyes, organizaciones con un mandato claro, etc. Pero desde el punto de vista productivo, que al final, o sea, los problemas de balanza de pago de Cuba, vuelvo a mi presentación inicial, no son de balanza de pago en el aire, sino responden a que el país no exporta suficiente, por ejemplo. Y no exporta suficiente porque no hace suficiente para exportar. Por lo tanto, desde el punto de vista productivo, es donde está la asignatura pendiente. Y eso tiene que ver con diseñar y concebir un modelo que requiere instituciones, que requiere un marco de incentivo, etc. Pero productivamente, no hay un esfuerzo suficiente y por lo tanto no va a haber una respuesta productiva, porque al final a las personas, ¿qué es lo que les interesa? Pero al ciudadano, ¿qué es lo que dice? De todo este diálogo y debate sobre reforma, yo quiero ver mi bolsillo, a ver si tiene más dinero. No porque yo quiero más dinero, sino porque lo necesito realmente para atender necesidades importantes. Y si no llega ahí, no hay solución. Por lo tanto, ahora, este año es donde yo por primera vez veo medidas que potencialmente pueden tener un impacto estructural importante. Por ejemplo, movilizar el aparato productivo, inversión extranjera, sí. Reforma del precio estatal, yo personalmente creo que es insuficiente y muy limitada todavía. Y claro, unificación monetaria y cambiaria que puede contribuir a crear ese ambiente que movilice la energía y el talento de las personas. Finalmente, para terminar, lo dije en mi presentación anterior aquí en el Business Center hace más de un año, el principal activo que tiene Cuba y que va a tener más importante por todos los años que vienen no es ni el níquel ni el petróleo que puedan encontrar en el Golfo de México, es el talento de las personas. Y si tú no creas el marco para que ese talento se movilice, y todavía condenas al trabajo privado a estar en esas actividades que todas son manualidades, trabajo muy básico, no va a haber un resultado. Y eso tiene que ver con políticas productivas, políticas industriales en el sentido general. Bueno, el proceso es largo y continúa. Vamos a parar porque tenemos que pasar al lado. Gracias a todos, gracias a los panelistas, sobre todo. Hermano, perdón.